Hoy vamos a empezar nuestra aventura en el Calamity Moth. Vamos a explorar, construir y pelear para poder derrotar a los dioses más poderosos del mundo. Quédate y descubre si este mongolo conseguirá su objetivo. Empezamos de forma oficial con el Calamity. Hice una encuesta hace tiempo que se las voy a enseñar. La encuesta. ¡Ey! Aquí están todos ustedes. Hice una encuesta para ver qué clase iba a llevar, qué clase voy a usar en la serie del Calamity. 52% salió invocador, o sea, arrasó, literal, ¿eh? Arrasó. 4400 votos. Aquí tengo... Aquí tengo el culín bailarín de la chica fiestera. Me voy a llamar Unclock, algo que empiece con K, una palabra que empiece con K. Cagada. Unclock cagada. Y un mundo, yo digo que en mediano está bien, ¿no? En modo experto, obviamente, porque soy todo un experto. Nombre del mundo. Mundo, una palabra que empiece con O. O orto. Mundo orto, me gusta. Mundo orto, enviar. ¡Oh! Y así es como empezó todo, mongolo poniendo nombres ridículos por su falta de creatividad. Pero vamos a ver cómo se las ingenia para sobrevivir sus primeras horas. A ver, nos dan el starter bag, vamos a ver qué tiene. Cofres, pociones, ¡Uy! Pinky, tiene más vida que yo el Pinky. Nuestro primer enemigo matado es un Pinky. Mira, se activa la rabia, ¿cómo la activaba con Obedo? ¡Oh, este mamadísimo! Tienes un báculo de invocador, sí. Tengo a la Squirrel, que es la ardilla, ¿no? Primero, quiero matar al Rey Slime, para empezar bien. Esa es la meta, matar al Rey Slime. A ver qué hay en este árbol. ¡Oh! Uy, aquí no se abren automáticamente las puertas, eso es horrible. En algún momento me dijeron que en el Calamity Moth, si usas invocador y tienes el invocador en la mano mientras él pega, hace el doble de daño. Y si no lo tienes en la mano, pues hace la mitad de daño. La ventaja que tengo ahorita es que tengo el Bane Miner y eso va a hacer que avancemos muchísimo más rápido. Y aparte es muy satisfactorio de usar, ahorita lo van a ver, pero es muy satisfactorio de usar. Ya me maté. Van a ver la satisfacción que da picar con el Bane Miner. Es muy satisfactorio. Ahí está. ¡Uf! ¡Qué satisfactorio! Mira, si es zona de... ¡Oh! Me salvé. Qué raro salió ese cofre, ¿no? Por lo general salen en casas y ahora está como ahí solito. A ver qué hay adentro. ¿What? Es un accesorio, creo. Ah, sí, es un accesorio equipable. ¿Qué hace? A ver, permíteme, ardilla. Déjame usar el arma. ¡Hola! ¡Está rotísimo esto! Se necesita para el Magic Storage, plomo y tungsteno, ¿no? En gran cantidad. Voy a buscar más de eso. ¡Ah, ya me maté! ¡Uf! ¡Ah, ya me maté! Voy a hacer casitas básicas porque ser una buena casa al inicio me da mucha pereza. Estaba viendo cómo el Chocas juega a Terraria y sus casas son... bueno... A él le gustan, ¿qué es lo que importa? La rabia se carga siempre que peleas. Ah, o sea, no importa que no esté contra ningún jefe. Eso está OP. A ver, el oro sirve. ¡Ah! Se puede hacer el abrevadero, esto está rotísimo. A ver, creo que ya tengo lo necesario para irme a minar. Hola, ¿lo subirás a YouTube? Porque no me salen las notificaciones. Sí, 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 esto se... ¡Wow! ¿Qué es eso? Esto se va para YouTube directo. ¡Wow! ¡Fuck! Va a picar todos los minerales que vea, porque con el Magic, digo, con el Bane Miner, no importa. Es súper fácil agarrarlos. Mira, mi primer corazón. Las recetas de las estrellas están OP. Ahorita me fijo. De hecho, me puedo fijar. Aquí, a ver qué... ¡Ah! ¿Puedo crear? ¡No! ¡No! Fuck. Necesito ya la armadura, así que voy a esperar a que se haga de día para poder matar a muchos de estos de Wolfram. Uy, ¿qué es esto? 10 de daño de invocación. ¿Esto cuánto hace? 8. Me lo voy a hacer de una. ¿Qué es? ¡Oh! Está chulo, ¿eh? Mira, aquí está la zona de carmesí. ¡Ah! ¿Ya se acabó? ¡Rey pequeña! Bueno, aquí... ¡Oh! ¡What the fuck! Ese slime está gigante. ¡Ay, no! Me hacen cagada, horrible. No veo nada con esta ventisca. ¿Qué? ¡Ay! Pensé que era mi invocación. A ver, necesito estos monstruitos del Wolf, del Wolfram, para hacerme mi armadura. Mira, aquí escuché uno. No escapes. What the fuck, ¿qué es eso? Quiero ver qué me está atacando. Con cuidado siempre. ¿Qué me estaba atacando? ¡Hasta arriba! ¿Qué? No lo vi. ¡Oh!
¿Qué es eso? Ah, mira, puedo enfocar la invocación para que ataque algo. ¡Ah, pero atácalo! ¡Atácalo! Bueno, conseguí uno de Wulfram. No está mal. Podría haber estado peor. Usa el escudo de Cthulhu. Del Chulutu. ¿De cómo pusiste Chulubu? Hay niveles para las clases. Si subes niveles, aumentas el daño. Uy, eso está OP. Es que eso es lo que... Ah, fuck. Eso es lo que me gusta del Calamity, que agrega muchísimas mecánicas nuevas. Con permiso. No, so easy, ¿eh? Me voy a speedrunear este juego. Muy fácil. No, déjenme. ¡No! Ah, fuck. Oscuro. ¡Uy, mira! Sale aquí al lado un nuevo... Una nueva interfaz cada vez que te tomas una poción. Eso está bueno, ¿eh? Vean cómo se mueren. Va a ser como fuegos artificiales. ¡No se alejen! Mira, son todos inteligentes, ¿eh? Me voy a conseguir Wulfram con Nichan. Hooklock pelea con la muerte activa. Sí, lo intento, ¿eh? Lo intento sin problemas. Va. La primera batalla contra el Rey Slime lo voy a hacer con el modo muerte activo. Mientras que se hace de día, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Y voy a hacer una mini zonita de batalla. La voy a hacer a esta altura. ¡Ay, hay uno! Hasta que se te ocurre salir, asquerosa. ¡Ah, tengo dos! ¡Una orbilla! No los mates, el pilar invoca a más... Ya lo maté. Después de cansarme buscando los pilares del Wulfram, decidí ir a buscar un rubí para poder crear la corona y así poder hacer el invocador del Rey Slime. Necesito un rubí. Y como ya tengo el gancho, pues es más fácil. Ah, mira, creo que eso es rubí, ¿no? Tan fácil. Esto sí será rubí. Es que todo lo veo rojo, no sé si estoy ciego o qué es. ¡Otra vez amatista! Ok, ya lo decidí. Voy a usar una poción de teletransporte aleatorio y vamos a ver si tengo suerte para que me salga un rubí al lado. Ah, ok, esta no era una buena zona para salir. A ver qué salió en el cofre. Material. Muy bien, ¿eh? Valió la pena esa poción. Voy a seguir estas vías. A ver a dónde me lleva. What the fuck, estoy rebugueado. No veo nada. Uy, una poción. Uy, qué suerte. Rubí, eso sí es rubí, estoy seguro. Estoy seguro. Por fin encontré a rubí. Estoy 100% seguro de que esto es rubí. Se pueden crear los corazones. ¡Tengo 42 de oro! ¿En qué momento? Bueno, voy a crear el invocador. Ah, aquí está. Perfecto. Y por fin llegó el momento que todos estábamos esperando. La batalla contra el Rey Slime. Activa la muerte. Actívala. La activo. Activado está, ¿eh? Ya está activado el modo muerte. Estamos listos para la batalla contra el Slime. Sería el primer jefe contra el que nos enfrentamos. Se viene en 3, 2, 1. Ay, y sales de ese lado. ¡Uy, está gigante! ¡Oh! Ok. Ay, no me pudo gashear, se me había olvidado. Bájate. Tú allá abajo estás bien. Activamos. No, me salí de la zona. Esquivamos. Sí lo puedo matar en modo muerte, sin problemas. Ahí porque me agarró. Pero yo creo que sí lo puedo matar sin problemas. Vamos otra vez. Igual son infinitos los invocadores, así que da igual. Nada, sí, está muy fácil, Activamos la rabia. Oh, fuck. Estoy muy concentrado, Me hizo bastante daño ahí. Ok, el rubí este me hace muchísimo daño. Oh. A ver, yo no me voy de aquí hasta que lo mate. Sí, eso me quedó claro. Esquivar el rubí es imposible. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! Tengo que darle vuelta a la zona de batalla para que el rubí no me mate. ¿Vamos? ¡Oh! ¡Eso es muchísimo daño! ¡Le hice demasiado daño ahí! ¿Vamos? ¿Granadas? ¡Bien! Con la adrenalina y la rabia al mismo tiempo, pues lo hice mi hijo. Vamos a ver si me soltó la montura. ¡No! ¡Qué mala suerte! Quiero intentar por última vez, pero ahora con el modo... Es este, ¿no? Malicia. ¡Podré! No lo voy a intentar. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! No me dejó tiempo ni de pensar.
Nah, imposible. Ok. Se intentó, ¿no? Vaya. Según la lista de jefes, tenemos que derrotar a estos dos. Voy a derrotar a estos dos. Al jefe este del desierto y a la concha gigante. Y para esto tengo que cambiarme la armadura y conseguir unas armas mejores. Hice algunas cosas detrás de cámara. Este cuadro de aquí lo hice para poder poner las cajas del Magic Storage. Yo solamente me metí fuera de cámara para hacer lo que nadie quiere ver. O sea, construir casas. Hice esta zona de aquí porque tengo un altar al lado. Y así cuando quiera craftear algo en un altar, pues nada más vengo aquí y ¡pum! Y mira lo que hice aquí arriba. Casitas para los NPCs. Nada de simetría, ¿eh? Pero eso sí, son bastantes. No sé cuántos NPCs hay ya con el Calamity Mod, pero por ahora yo creo que estas casas son suficientes. No sé, pero me estoy enamorando de ti, Unclock. Ay, Dios. Ahora, para poder derrotar al gusano del desierto, le voy a decir, necesitamos generarlo con este invocador, una mandíbula de hormiga león y estas cosas que no sé cómo se consiguen, así que vamos a ir a explorar primero el desierto subterráneo. Me encantan tus videos, me alegra, perrito. Ah, se me olvidaba que soy summoner, ¿eh? Necesito estos dos. Y ahora sí, vamos a bajar por aquí y vamos a ver qué encontramos. Creo que en esta versión no hay muchas cosas que podamos encontrar. Y creo que aquí también sale el material nuevo para hacerme una armadura mejor. Pero eso sí, no estoy muy seguro. Este es nuevo enemigo. Vamos a ver si este me suelta el material. Ah, sí. Necesito dos de estos para crear el invocador. Sí, son dos. Esto no lo puedo romper aún, ¿verdad? No. Eso sí, se me olvida que en la 1.3 puedo ir a pescar, que aún no llego ni al mar, pero puedo ir a pescar y sacar el pico del tiburón martillo. Así que yo creo que podríamos ir a pescar también. Me acuerdo que la primera vez que jugué a Terraria solamente maté a la muralla de carne y no pude contra los jefes mecánicos. Me sirve matar a todos los enemigos que pueda. ¿Y si mis invocaciones hacen algo? Mira, facilito por el momento, ¿eh? Ya conseguí los dos de este material para crear la invocación. La arena y el cactus lo consigo fácil. Pero la mandíbula, esta sí no me están soltando. Tengo una, necesito tres más. Un invocador es suficiente porque como no se gastan, yo voy a seguir bajando. Igual necesito hacer un camino hacia abajo porque como vimos en el directo anterior, aquí hay una zona de agua. Agarra la espada. ¿Qué espada? ¡Oh, sí es cierto! ¡28 de daño! Uy, va bastante rápido, ¿eh? A ver qué hace. Ya tengo cuánta. ¡Ah, ya me alcanza perfectamente para el invocador! Y las granadas en esta zona es... es clave, ¿eh? Como se juntan mucho los enemigos... ¡Ay, me mato solo! Soy inútil. Y tal vez también tenga que hacer una zona de batalla. Dos pisos y que esté larga. Eso sí, voy a tener que ir por fogatas para poder iluminar un poco. Está bien así de largo, ¿no? Aquí está. ¡El medallón! Ah, también mientras hacía esta zona de aquí abajo, esta de aquí, me encontré un corazón. Y me lo quise guardar para que vean que no uso hacks. Se me olvidaba que tengo ya bastante oro, ¿eh? Ya es uno de platino. Y apenas voy empezando. Si te sales del bioma ya no te recibirá daño el boss. Igual no pensaba salirme. Así que se viene. Si me subo hasta esta plataforma. Ah, si cambia el bioma. ¿Contará? Voy a tener que usar nada más una, ¿eh? Voy a usar la de arriba entonces nada más por si acaso. A ver, entonces vamos a tratar de matar a este jefe. ¿Lo conseguiremos? ¿Rar Gol Asaf All On? ¿Eso crees tú? ¡Uy, la música! ¡Uy, son varios! Pensé que además era uno. Ok, voy a dejar muchas granadas por aquí, por si acaso. Necesito matar a este. ¡Uy! Se me olvida que tengo que tener el invocador en la mano. Mira, se están enfocando en un slime. ¿Qué hacen? ¡Ataquen! ¡Ataquen! Yo esquivo, ustedes ataquen. ¡Ah! ¡No! La adrenalina. ¡Uy, hacen bastante daño! Necesito ya el escudo de Cthulhu. ¡Ah! ¡Fuck! Soy malísimo. Cambio el invocador de la mano porque estoy confundiéndome solito. ¡Ah, fuck! Es fácil esquivar, es fácil. Tú tranquilo, es fácil. Ahorita 32 segundos me curo. Mientras esquiva. Mira, esquiva, esquiva. ¡Uy! Cualquier cosa, tengo al Rey Slime. ¡No! Ese no me curó. ¡No! Mala mía, me desconcentré tratando de cambiar las armas. Pero yo creo que sí puedo. A ver, segundo try. Yo creo que en este sí lo logro. Vamos a invocarlo. De hecho me... Me curo y me pongo el invocador en la mano para que haga más daño. No hacen nada de daño, pero esquivar es fácil, así que da igual. ¡Oh, fuck! Pero la canción está... Ok, tengo ya la rabia, la activo en cuanto tenga adrenalina y uso el boomerang. Ok, ¿se viene? ¿Cómo?
¿Juntas? ¡Combo! ¡No! ¡Se me fue! Ok, voy a lanzarle ya granadas porque ya vi que con el combo no le hice muchísimo daño. Pensé que le iba a hacer más. ¡Uy! Esa vuelta que dio no me la esperaba. Facilito, ya tengo la adrenalina. Ahora necesito la rabia. Pero no, voy a usar la adrenalina de una vez. Ahí viene. No le doy nada con la adrenalina. Soy malísimo. Soy malísimo. Soy malísimo. Soy malísimo. ¿Me curo? Nah, sí lo mato, ¿eh? Por ahora no me está costando mucho trabajo. Rabia. ¡Ataquen! ¡Oh! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¿Viene? ¡Adrenalina! ¡Toma! 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 ¡No! 3%, sí. Lo dejé bajísimo. Y después de muchos intentos y gracias a la motivación que recibía por parte de ustedes, al fin se logró. Esquivamos. Me hice daño yo solo, pero no importa. Esquivamos. Ah, mira, los proyectiles de noche se ven muchísimo mejor. ¿Cómo? Bueno, bueno, fue bastante daño ese. Vení, boludo. Me curo y para la siguiente, adrenalina. Bien, 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 bien. Uy, ahora sí se tragó muchísimo daño. Daño, 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 daño. Ven acá, ven acá, ven acá. Ok, aún no tengo ni adrenalina ni rabia. Muerto. Ah, lo matamos. Lo matamos, perfecto. Lo matamos y me puede soltar bastantes cosas. Uy, esto me sirve para ir ahorita a pescar. Ahora sí que como quien dice, la tercera es la vencida. Pero eso no bastó para crear la armadura. Así que después de derrotarlo una vez, lo tenía que volver a intentar. Pero en ese momento no sabía que me iba a costar más que la primera vez. Sin pociones estamos jodidos. Sí. Buen sonido de muerte. Me caí. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Adrenalina! ¡No! Viene, lo activo. Muerto, por favor. ¡Ah, por fin! Mira que ya lo maté una vez, pero me costó más la segunda. Ahora sí, puedo crear lo que me falta de la armadura. Lingotes que me faltaban, perfecto. Ah, es este. ¡Perfecto! Ah, mira, y se me pone otra invocación arriba. Ya con esta nueva armadura llegó el momento de enfrentarse contra el siguiente jefe. Contra la almeja tienes que ir al mar hundido. Ah, cierto, yo pensé que era en el champiñón. Tengo que bajar aquí. What the fuck, ¿qué es eso? ¿Ven el minimapa? ¡Oh, qué es eso! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Torretas! Ah, mira, sí puedo entrar. ¡Oh! No le hago daño. Definitivamente no quiero entrar. Ah, con un pico de carmesí en adelante para quitar las torretas. Entonces aún no puedo. Esto sí lo puedo picar. Me lo llevo. ¡No! ¡No! Traté de buscar la puerta, pero no la encontré, así que... ¡Ni modo! Esto también es un mineral. No lo puedo picar. ¡Ah, no, sí! Pues me lo llevo, ¿no? Insertar. Y ahora, facilito, papá. Pues me llevo el cofre así. ¡Ja! ¡Hackeé el sistema! ¡Ah, no es cierto, no es cierto! Yo creo que aquí regreso después, ¿no? Quiero ir por la almeja. Quiero ir a la zona esta primero. Después regreso ahí. Acuérdense de ese lugar, ¿eh? Un corazoncito extra. Uy, no tengo inventario. Era una sirena. La almeja. Minimapa. Hasta allá arriba a la derecha. Voy, ¿eh? De una. Aquí está. Necesito una zona más grande. Y yo creo que aquí puedo dar vueltas perfectamente. Así que vamos a intentar matarla. ¿La puedo atacar desde aquí? Ah, mira. Bugué el sistema. Me quedo aquí. La bugué. What the fuck. Sal de ahí, boluda. ¡Ah! No es cierto. Ataca a distancia. No parece, ¿verdad? ¡Ah! Salí arriba mía. Cuidado con eso. Uy. Ah, entonces está fácil de esquivar este jaja. Pero nada más voy de lado en lado y ya. Y las almejas se caen, así que no hay que preocuparnos de eso. Sí, lo logramos fácil. No, le pegué otra cosa. ¿Qué es eso? ¡Oh! Ok, quita bastante. Pero ya la derroté, ¿no? Básicamente. Si me mata en este momento, yo cierro el stream de una.
Ya, muerta. Vamos a agarrar todo y aquí está el nuevo NPC, ¿no? Ami Díaz. ¿Qué tal, brother? ¿Qué me vendes? Uy, ¿crees que una presencia maligna te está observando? Si viene, ojito. Lo voy a intentar, ¿eh? Aquí está, el ojo. Este no me lo esperaba, pero bueno, ya que se invocó, vamos a aprovechar. Ok, está siendo bastante sencillo. ¡Ah, oh, no es cierto, brother! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Uy! Se me fue. ¿Dashea? Ok, dashea, dashea, fácil, fácil. ¿Dashea, dashea? Ahí está, dasheada. ¡Ah! Solo no puedes. Ok, ok, ok. Lo bueno es que ya sé que sí puedo matar a ese jefe. No está tan difícil. Vamos a intentar llegar al mar para pescar un rato. Este es el lado ácido. ¿Se puede pescar en el ácido, sí? Ah, bueno. Pues a pescar un rato, ¿no? Pescar en el mar del sulfuro te dará objetos especiales. Y pues aquí puedo estar un rato. Ya salió. Aquí está. 100% de potencia de pico. Qué bueno que lo nervieron porque está rotísimo. ¡Oh, mira! Este es el que estaba buscando. ¡Ah, oh, me hace caca! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡De rebote! ¡Vamos! ¡Cambió la música! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Es un boss! A ver, ¿dónde está? No lo veo, ¿eh? Después de plantear a ese boss. No, entonces me falta un buen. Hoy lo que vamos a hacer es derrotar al ojo de Cthulhu, que ya nos enfrentamos contra él en el directo anterior. Le hicimos bastante batalla. De hecho, casi lo matamos. Y a ver si sale la luna de sangre. Quiero ir también a explorar la lluvia ácida. Esos son nuestros objetivos. El principal es derrotar al ojo de Cthulhu. A ver, vamos yendo hacia la lluvia ácida, que está a la derecha. Lo vimos la vez pasada también. Y vamos a tratar de entrar. Que creo que para entrar necesito solamente este accesorio, ¿no? Ve una guía, te recomiendo la de Mr. Carlos. Sí debería de ver una guía, la verdad. Pero el problema es que no me quiero spoilear. Y ya si hay un momento en el que no puedo avanzar de una específica zona, pues voy a tener que ver una guía. Encontré esto, creo que es decoración. Ah, no, es un cofre. Ya volví, andaba en la pulpería. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo explico? Es como un mini super, pero más pequeño. O sea, un mini mini super. Recuerdo que esa vez que llegué al mar ácido, me salió como un caimán, un cocodrilo, me reventó. Me hizo como 200 de daño, o sea, de dos golpes a mi casa me fui. Banea todo. ¡Ah! Me caí. Mira, este es el cocodrilo que decía, está mamadísimo. Puedo plantar estas semillas aquí, ¿verdad? Para que crezcan estos árboles. Ah, sí. Y este bloque ya lo puedo romper también. Es que ahorita que lo pienso, ya todos los bloques de antes del hard mode ya los puedo romper porque este pico está rotísimo. Como decía, mi tier list de los jefes más complicados, en primer lugar está la emperatriz. En segundo lugar, tal vez pondría a Mulord cuando no sabes enfrentarte a él. Porque ya cuando le agarras la mañita a Moonlord, está muy fácil. Y en tercer lugar, tal vez estaría el duque. Eso sí, la invocación necesito upgradearla porque es una basura. Mira, se queda ahí. Ataca al cocodrilo retrasada. Mírala, 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 mírala. Bueno, da igual. Me acabas de soltar. ¡Uy! Es una mascota. ¡Oh! ¿Qué es esto? El hombre basura. Está muy buena. Mira cómo corre. A ver, no veo nada. Voy a agarrar todos los materiales estos. Voy a subir. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? ¿Me muero? ¿Me muero? No, no me puedo curar. ¡Fa! Vamos a ir al infierno. A ver si llegamos. A ver, quiero romper esa bola. No me voy a romper el ano. Mira, ya. Por fin llegamos. Llegamos al infierno de manera oficial. ¿Exploraré el infierno? No. No, si me muero, ¿eh? Me muero. Me hice bolas yo solito. Me muero. A ver, vamos a explorar las islas flotantes. Voy a activar el minimapa, no me vaya a matar de caída. Ah, mira. Islas chiquititas. Uy, hay algo adentro. Ah, son los corazones que tú decías. Mira, buena forma de farmear corazones. Todas las islas pequeñitas estas tienen corazones. Ah, sí tienen. Ah, es una isla de jungla. No habrá un invocador de la abeja, ¿verdad? A ver, ¿qué habrá en este cofre? Tengo mucha intriga. Ah... ¡Qué basura! Pensé que me iba a salir así algo súper espectacular. ¡Oh, mira! Una tienda de acampar. Cosas curiosas que se encuentran volando, ¿eh? ¿What the fuck? ¡Mira! ¡El cofre! ¡El cofre corrupto! ¡No está en la mazmorra! Obviamente no lo puedo abrir. Mira, me sirve esta isla. ¿Por qué? Porque aquí abajo hay material de endemoniado y me sirve mucho este mineral. ¿Cómo elegiste...? El carmesí salió el... ¡Ah! Tienes toda la razón. Elegí carmesí y esto es corrupto.
Sí, mira, carmesí, estoy en una isla corrupta, qué loco. Y ya no encontré más islas, me voy a meter aquí antes de irme a ver qué encuentro por acá. Uy, mira, corazón, estatua de estrella que aunque no sea mago, me sirve. Hola, Unclock. Hola. Fuck. ¡Ay! ¡Uy, ay, ay! Esta isla está muchísimo más grande. What the fuck? Ah, es una de estas fábricas de las que encontramos en el subterráneo, ¿se acuerdan? Quiero entrar, entro, ¿eh? Me arriesgo rompiendo estas torretas. Va, vamos, vamos, vamos. Ok. No me les pude ni acercar, pero tengo una idea. Fuck. Voy a ir a prepararme. Esta es una muy buena armadura, así que yo creo que con esta me puedo enfrentar a el ojo de Cthulhu. El invocador ya lo tengo aquí, y como el invocador no se gasta, por fin vamos a cambiar al invocador, que esta es una basura. Ay, está bueno. Y después de tanto explorar, llegó el momento de reencontrarnos con el ojo de Cthulhu. ¡Uy, luna de sangre! Invocamos al ojo en una luna de sangre, ¿no? Va, va, viene, 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 viene. Ok, ya tenemos la rabia, la probamos. Uy, bastante daño, ¿eh? ¿Ya se pone en su segunda forma? Sí. Lo vi venir. Se dashea, es lo que vimos en el anterior. En el anterior stream vimos que se dashea. Ah, me golpeó. Ya tiene la mitad de vida. Esquivamos. 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 ¿Cómo va mi vida? Va bien. Esquivamos. Los invocadores esta vez sí atacan. Viene, viene, viene. Esquivamos, fácil. Y viene, viene, viene. Esquivamos, fácil. Easy, brother. Esquivamos. Facilito. Ok, creo que ya está muerto, ¿no? Ya ni me muevo. Buenísima. Qué fácil. Va, se viene modo muerte, ¿eh? Lo intentamos también en modo muerte. Reútil la montura de slime, sí, muy, muy, muy útil. Y empiezan a salir enemigos de la luna de sangre a estorbar. Mira cuántos hay allá abajo. Correr de un lado en otro contra el ojo es fácil. Vuelta con el slime. Y por ahora está siendo fácil. Vuelta. Se dashea, ¿no? Fuck. No lo escribí bien. Se dashea. Fácil. Ah, shit. Casi, 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 casi. Activamos rabia. Estoy en corazón. ¡Uf! Vamos a farmear un poco la luna de sangre. Hay que aprovecharla. ¿Qué tal estuvo la batalla? No me morí ni una vez. Uf, pues bastante bien, ¿no? Mira, dos abrevaderas en el último momento. Y se pone a llover, tengo que ir al mar. Tengo que ir al mar, ya. Sí, mira, sí, mira, se invocó el evento. Ah, estos son los enemigos. ¡Mueran! Este es el material que ocupo. Y la música de este evento está buenísima. Es la mejor música del juego, sin problemas. Salió, uy, salen del agua. Ay, explotan esas cosas. Usamos las granadas de preferencia. No, 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 no. No. No me puedo meter al agua porque si me meto al agua me voy a bajar la vida porque es ácido, es una lluvia ácida. Se vuelve a hacer luna de sangre para acabarla. Ok, me gusta que sea luna de sangre porque aparecen muchos enemigos. Ok, sí salen bastante más. ¡Derrotados! Por fin. Mira cuántos se juntaron ahí. ¡Ah! ¡No! ¡Mira cuántos salieron! Mira ese caimán. Ese caimán me da mucho. ¡Oh! ¡Por la espalda! ¡Qué cerdo! ¿Ya nos podemos calmar? ¡Ah, no! Porque es luna de sangre. A farmear otra vez. ¡Mira aquí abajo! ¡Oh, my God! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No veo nada! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Déjenme! ¡Eh! ¡Tira el oro! ¡Tira el oro por error! Vinieron a mi casa, me están asaltando, no me dejan descansar. Uf, voy a esperar a que se haga de día. Yo ya no pienso salir, había muchos enemigos. ¿Qué hay en las bolsas de los ojos? Un clock, ¿mataste al ojo de Cthulhu? No sé cómo se escriba. De Cthulhu. Sí, ya lo derroté una vez. No, de hecho dos veces. Pura basura. Completamos las metas de hoy. Mira un gorrito. Ahí está.
Ahora tengo un garrito nuevo. Krabulón nos espera. Solamente planeo matar a Krabulón hoy. Vamos a ver cómo lo invocamos. Y eso sí, hice cosas de detrás de cámaras, que ya lo están viendo. Puse todo esto, que no es mucho, pero ya es algo, ¿no? Estuve farmeando materiales en la mina y también estuve farmeando jefes. Más específicamente, el Rey Slime y el Ojo de Cthulhu, estos dos. También encontré este, un corazón de la oscuridad. Manipulador antiguo. O sea, esto ahorita no me sirve. Así que, no me importa y lo voy a guardar. En este cofre guardé cosas que me encontré, como una espada de furia de estrellas que me lo soltó algún enemigo de las cuevas, no vi bien quién fue, y más corazones. Eso sí, ha llegado el momento, damas y caballeros, de completar la segunda fila de corazones. ¡Qué rico! Estos corazones los voy a guardar porque mientras no los ocupo. Así que bueno, ahí se van para el cofre. Y esto es lo importante. Conseguí muchos de estos materiales para poderme hacer la armadura. Y ahora sí, con todo lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo en la lluvia ácida, vamos a crearnos una armadura. ¡Oh! ¡Soy invisible! ¿What the fuck? Eso es de Rogue Unclock. ¡Ah, no me jodas! ¿En serio? Ahora sí, quiero ver si con esta armadura puedo resistir el ácido que está en, obviamente, en el mar ácido. No, me sigue haciendo daño. Entonces, ¿qué se ocupa para poderme meter acá? Pues me voy entonces, ¿eh? Yo pensé que me iba a poder meter, pero parece que no. Este NPC no sé si se los había enseñado. Alice, te vende un buen de pociones. Podría decir que está un poco rota, ¿no? Hola, ¿me pones en el video? ¿Sí me acuerdo? Sí. Voy a ir a ver qué vende el mercader ambulante. Comida, comida y la caja de munición. Claro que me la compro. No soy rango, pero una caja de munición. Uf. A ver, vamos a ir a ver esta isla que encontramos la vez pasada, que no me pude meter bien porque me morí. A ver, aquí estamos otra vez. Necesito llegar a esta zona. Fácil. Ah, sí la puedo romper. Hackeamos el juego. Qué fácil. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Estos son cofres, ¿no? ¡Hola! What the fuck? Hay muchísimas cosas aquí. Me llevo todo. Después vengo por este material. Este también me lo llevo. Para invocar a Krabulón, ¿qué necesitamos? Necesito 50 champiñones brillantes. Y hacer una zona en la zona de champiñones, ¿no? Siento que esta zona está muy pequeña, ¿no? Para derrotar a Krabulón. Te recomiendo que hagas el bioma en la superficie para tener más espacio, en serio. Pero es que va a tardar mucho en crecer, ¿no? Entonces me voy a llevar una buena cantidad de lodo de acá. Pero, ¿cómo tenemos este mod? Facilito. La Adriana te vende las semillas. Sí, voy a hacer una casita aquí. Y plataformas. A ver. Sí, ya se puede venir a vivir. Mira, este ojito, de hecho, no se los enseñé. La vara de la visión mortal. Está rotísimo. Es una invocación rotísima. Ataca a todos los que estén en tu pantalla. ¿Vas a pelear en muerte o en normal? En modo muerte. Yo digo que ya es hora de invocar a todos en modo muerte, ¿no? ¿Tú qué me vendes? Las semillas de champiñón. Uno de plata. Uf, está un poco caro, ¿eh? Procedo a gastarme todo mi dinero. Atención a esto. Y así de fácil, señores. 600 de... ¡Ah! ¡El doctor látigo! ¿Qué haces aquí? Se muere de caída, ¿no te imaginas? Rompió el sistema. Voy a poner una de estas ya para que se vaya esparciendo de una vez. Ya, yo digo que con esto de ancho. Pues para abajo. ¡Oh, oh! No. Se muere de caída, ¿no te imaginas? Y a ver, aquí está. Aquí está. Invoca a Krabulón. ¿Qué me vendes? Mínimo que valga la pena. Pura basura. Piel de cebra, a todo darme yo una. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahí está. Tengo una cebra disecada en mi casa. Y a ver, no sé cómo se mueva Krabulón, pero puede ser que la zona la cambiemos. Aquí, ¿cuánto llega el slime? Uf, ¿me puedes dar consejo? Me caí. Aceite la poción que se hace con el pez de la cueva blindado. Es lo mejor que hay. ¡No! Se me cae por accidente. La música muy épica, como siempre. Nunca falla la música del calamity. Oh, oh. ¡No te caigas! Se cayó, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No llega, ¿verdad? No, y aparte luna de sangre. ¿Qué me está, ¿qué me está pegando? Sube, mongolo, ¿qué haces ahí? Bugueamos a Krabulón, ¿eh? Lo mato así. ¡No! ¡No! Le hice bastante daño, ¿eh? ¡Ay, la luna de sangre! Siempre apareciendo en los momentos más inadecuados. Pero no importa. Ahora, después de tantos intentos, que claramente no salieron bien, vamos a ver si es que por fin consigue derrotarlo. Como sentí muy fácil a Krabulón, lo voy a intentar en modo malicia. Bueno, primero lo intento en modo muerte. A ver si tiene algún nuevo ataque. Pues le hago bastante daño, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Ya tenía la adrenalina y justo me golpeó. Bájate, bájate. ¡No! ¿Qué haces? Ay, Dios mío. ¡Oh! ¡Oh, oh, ok!
¡No! ¡No! ¡Tremendo combo me hizo! Así que lo voy a volver a intentar. ¡Corre! ¡No! ¿Qué haces ahí? ¡Ahí se quedó! A ver, atácalo. ¡No! ¡Uy! ¡Hasta me moví de mi silla! ¡Facilito! Muy sencillo, la verdad. Adrenalina con granadas, ¿cuánto le hago? ¡Uf! Le hice bastante. Ahí me pegó mucho. Haciendo la rabia y esquivar. Es que no sé si estoy en modo un clock Super Saiyan o estoy esquivando muy fácil. ¿Mira? ¿Cómo lo esquivé ahí? Ya, otra vez. ¡Mili! ¡Uy! Casi me mata. Por chistoso. Tú puedes ser un clock si mataste al devorador del desierto con granadas, pues con todas. Ya está, mato a Mulder con granadas. Se viene. ¿Qué es más difícil, muerte o malicia? Malicia por mucho, así que lo voy a intentar ahora en malicia, a ver si no me destroza el ano. Activado el modo malicia. ¿Voy por más granadas? No. Sí, voy por más granadas. Más granadas, por favor, tú. ¡Ay! 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 Espérate, va muchísimo más rápido. Es que se nota muchísimo, ¿eh? Mira, no, no, es imposible. Tengo que lanzar las granadas con un preview. No, es que, no, míralo. ¡Míralo! Vamos a abrir las bolsas de Crabolón. Consumible, aumenta el daño causado por el modo furia un 15% de forma permanente. Esto está muy bien, o sea, me lo como, pero ya. Equipable, invoca una masa de hongos para luchar por ti. Masa de hongos que pelea por ti. A ver esto. Es un accesorio. ¡Ah, mira! Está bueno, ¿eh? La masa se aferra a los enemigos. A ver. ¡Pelea! ¿Qué haces ahí? Ahí está. ¡Pelea! ¡Uy! ¡Oh! Está bueno, ¿eh? Vamos al infierno un rato, ¿eh? Estos materiales aún no he visto bien para qué sirven, pero se ve que son muy útiles. Mira, este es nuevo material. ¿Qué me lo soltó? ¡Una espada de 500 de daño! Como no, hasta el final. ¡Eso es! ¡No! Esta es la espada que me decías, ¿no? Un clock por... ¡Ay! Mi túnel al infierno está más chueco. ¡Ay! Está demasiado chueco. ¡Ay! Me muero, ¿no? ¡Mira! ¡La guadaña! ¡Estoy teniendo mucha suerte! ¿Qué está pasando? ¡Me voy para arriba! Vamos a ver qué hace. ¡Hola! Tiene proyectiles. Está buena, ¿eh? Según el registro de jefes, sigue el ejército de duendes, pero como este yo no controlo que venga. O sea, sí lo puedo invocar, pero me da flojera ir a buscar harapos. Así que este lo vamos a dejar para cuando vengan. Ojalá y no tarden mucho. Pero el que sí podemos invocar en este momento es al cerebro de Cthulhu. La pregunta es, ¿puedo matar al cerebro con todo lo que traigo? Yo diría que sí, ¿no? Eso sí, quisiera tener mejores armas. Tengo esta espada que conseguimos también en el directo anterior del Calamity. Esta espada está muy buena porque tiene un proyectil y mira cómo va. Y quiero ver qué arma de invocador me sirve, porque pues, soy invocador, aunque la armadura no sea de invocador. Entonces necesito, si no mal me equivoco, nada, porque tengo lo necesario. Tengo esta cosa, el ojito, que está muy bueno, hace bastante daño y ataca a todos. Voy a ir haciendo una zona de batalla en la zona del carmesí. No me acordaba que había conseguido también la guadaña, pero eso sí, no tengo nada de maná. Y este arco es una basura, ¿eh? Si están jugando el Calamity, no lo usen. ¿Vas a derrotar al cerebro de tu culo? Sí. Esta espada está muy buena. Bueno, a mí ya me valió lo de ser invocador, ¿eh? Voy con cualquier arma. Ahora sí, ya llega. ¡Uy! Me mato. Mira, pensé que iba a estar más grande esta zona del subterráneo, pero yo creo que así está bien, ¿no? Dos plataformas, el slime llega. Llega, perfecto. Creo que lo podemos matar fácil, así que traigo bombas. Sí, pues ya, ¿no? ¿Lo intentamos de una? Vamos a matar al cerebro de Cthulhu. ¿De qué me perdí? A ver. ¿Por qué hablan de Tilín? ¿De una chicada eso? ¡Mira! ¡Dinero! ¡No! ¡Quiero mi dinero! A ver, se viene la batalla. A ver, alejamos cámara. ¡Ay! ¡Le estoy bajando un buen, bien rápido la vida! ¡Mira! ¡Qué fácil! ¡Ah, mira! ¡No! ¡Ya le iba a usar! Ahí les va un tip. En el minimapa se ve dónde está el cerebro real. ¡Ay, no! ¿Dónde está? No, de hecho ya no se ve. Lo cambiaron por el Calamity. ¡Oh! ¡Se dashea! Ok, sí lo mejoran entonces, ¿eh? Lo mejoran y bastante. Eso no me lo esperaba y me atacó. ¿Dónde está? Ahora sí me confunde, ¿eh? No sé cuál sea. Bueno, el ojo sí lo sabe. Inteligencia artificial. Mira, ya están con el contador para que me muera. Oye, un clon no eres el que hace videos sobre cosas del terror. Y así soy. Bastante sencillo, ¿eh? Bastante, bastante sencillo. ¿Estaba el modo muerte activado? Creo que no. Por eso tal vez lo sentí muy fácil. ¡Ah, no! ¡Sí estaba activado! ¡Imagínate! Con cheats cualquiera. No tengo cheats, ¿qué dices? No, no soltó tejido. Ah, no, eso sale en la bolsa, ¿no? Normalmente no sale en la bolsa, pero al parecer ahora sí. A ver, vamos a checar.
Ah, sí, 88 de tejido. Antes hazte la armadura de Crimson. Es mejor que la que traigo. Es buena idea, me la voy a hacer. Ahora, ¿contra qué jefes vas a ir? Como lo matamos bastante rápido, yo creo que intentamos contra el Hive Mind. Pero quiero matar otra vez al cerebro, a ver qué más me puede soltar. El Hive Mind es de corrupción y el Performance es del carmesí. Ok, o sea que este no lo puede... Ah, ok. Entonces sigue el Mago Negro. Ah, pero el Mago Negro es del ejército del antiguo, así que contra ese todavía no. ¿O sí, no? Yo creo que nos enfrentamos entonces contra el ejército del antiguo. Ah, pero para eso necesitamos buscar al tabernero y todavía no llegan. Y aquí está, espina dorsal sangrienta. Ahora sí vamos a poder matar al cerebro cuantas veces quiera. Me voy a estar embarazada y voy a ser papá. What the fuck? Yo creo que con dos es más que suficiente. Acercamos la cámara y ahora sí, vamos a ver cuánto oro nos da. 41 de oro, pues muy bien, ¿no? Me voy a crear la armadura, que se me olvidó creármela. Voy a guardar ahora sí ya todo lo que no quiero. Y ahora, ¿qué sigue? Efficiency of Decay. Necesito hierro y escamas. Nos hacemos esto que es como una estatua. Y ahorita van a ver para qué funciona. Y vamos al mar ácido. Quiero explorar un poquito por allá. Mira, este es el invocador que tengo que matar. ¡Lo intento! ¡Lo intento, eh! ¡Lo intento! ¡Va, va, va! Traté de decirlo. ¡Ay! ¡Oh! Necesito salir de ahí. Puedo darle vuelta, yo creo. ¿Fácil? ¡Mira cómo se le pone la invocación ahí en toda la cara! ¡No! ¡Ah, fuck! Nada más era para ver si sí es. Pero sí es, claramente es. Mira la forma, sí es. Mira, sin pociones, me tomé un champiñón por error en vez de una poción. Yo creo que lo mato muy fácil. Hice aquí una habitación para poder farmear madera de esta. Y también lluvias ácidas, que no sé para qué las quería farmear, porque no sueltan muchas cosas. Esta estatua, ¿qué hace esta estatua? Pues la voy a poner y van a ver. Ahí está, mira, se ve muy bien esta estatua, ¿eh? Está bastante épica. Alrededor de esta estatua, al meterte al mar, bueno, te mueres. Al meterte al mar ácido, ya no te daño. Mira, muy cómodo esto, ¿eh? Así que vamos a bajar por el mar ácido y a ver qué encontramos por acá. Pongo la estatua acá y vamos a checar qué hay alrededor. Debí de haber traído varitas luminosas, ¿no? Se ve por estas algas brillantes, pero se destruyen. Me la llevo y seguimos avanzando. Mira, baja mucha vida esta cosa. ¡Ay, qué bonito! Aquí todo iluminado. Ponemos la estatua y esto es un cofre, ¿no? ¡Ah, otra estatua! Ah, mira, reduce los efectos de las aguas sulfúricas. Me lo voy a tomar. Sí, me baja más lento la vida. Justo lo que... ¡Oh! Un pez. ¿Qué es esto? Esto es un cofre. Ah, no, caja de contención de laboratorio. No sé para qué sirva eso, pero esto sí es una caja, ¿no? De las que se pescan, sí. Mira, este cocodrilo está chetadísimo, me revienta. ¡Oh! Va muy rápido. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Está rotísimo! Es como la tortuga, te hace combo. Está bonita la zona, ¿no? Del mar ácido. Entonces vamos a intentar matar al perforador ahora. Para eso necesito hacer otra zona de batalla. De hecho voy a poner unas cuantas antorchas porque no se ve nada. La luna de sangre se alza. No, eso y... Ah, mira, aquí está el invocador. Nada más que ya me vinieron a molestar estos. Quítanse, por favor, no me molestan. Estoy haciendo zonas de batalla. ¿Me pueden dejar construir? Te pillé, te conozco de YouTube. Pues sí soy. Lo admito, soy el Chocas. Pues nada más se hace de día y ya lo invoco. Al este performance. No se ha ido, ¿verdad? ¡Ya se fue! A ver si vuelve a salir. Yo esquivo todo. Mira, salió justo. Vamos a sacar pociones. Nos las tomamos. Comida también. Accesorios estoy bien, ¿no? Armadura. Y ahora sí, ¿estamos listos? Yo diría que no. Pero da igual. Vamos a intentarlo. ¡Uy! Es un poco. Me bajo para que él baje. Y ahora subo. ¿Y esquivo? Ok, me bajo para que él baje. Esquivamos. Tranquilidad, tranquilidad. Aquí gana el que se calma. Ya me salí de la zona. Esquivo. Ah, estos son los gusanitos que dicen, ¿no? ¡Uy! ¡Qué buena esquivada! No, es que no me gusta ponerme el invocador en la mano. Porque míralo, está bien sonso. Voy a disparar con el arma. Si no, va a ser eterno esto. Pero por ahora está siendo bastante sencillo. Ya le quité 57. ¿El gusano también lo tengo que matar o van enlazados? ¡Ay! ¡Oh! ¡Sacó otro! Ok, ok, ok. Este se ve más poderoso, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Segunda forma o por qué se recuperó la vida? ¡No! ¿El perforador te va a perforar? Pues me perforó, ¿eh? ¿Estaba modo muerte activo? Sí, está el modo muerte activo. ¡Ah, no estaba activo! ¡No me jodas! Entonces me va a reventar. Son tres gusanos. El último lo tienes que matar sí o sí porque no le harás daño al perforador. Con razón. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la mejor armadura de invocador que puedo tener? Hazte la de Big Tide. Bueno, puede ser que me sirva más. Es que ya la tenía. A ver, tengo 25 de defensa y con esto tengo
16, pero con esta puedo poner dos invocaciones. ¿Valdrá la pena? A ver, las botas las puedo juntar con las botas cohete, pero necesito para eso que venga el goblin. A ver, vamos a la mina un rato a ver si nos encontramos con el señor manitas. Me dicen si ven al este chapucero, ¿eh? Espera, si estás pensando que soy un tonto por ir a buscar al duende chapucero antes de derrotar a la invasión goblin, pues déjame decirte que tienes toda la razón. Estuve aproximadamente 10 minutos buscándolo hasta que por alguna razón se me iluminó la cabeza. Soy tontísimo, estoy buscando al goblin, pero ni siquiera me ha salido el evento de los goblins. Nomás estoy perdiendo tiempo. Voy a invocar al ojo de Cthulhu y al rey Slime en modo malicia, a ver si puedo ya matarlos de una vez. ¡Ay, no! Vámonos de ahí, que está en luna de sangre y no quiero. Necesitamos ir a buscar tal vez entonces los harapos, porque sí quiero entonces derrotar a la invasión duende. O esperamos a que salga. Tiene una probabilidad entre 3 de ocurrir al amanecer. Pues qué mala suerte estoy teniendo, ¿eh? Unas medusas del bioma de abajo del desierto sueltan un accesorio de invocador. Voy a ir a ver si vamos a checar mientras se hace de día. ¡Mira! ¡Justo! Un ejército de duendes se aproxima por el oeste. ¡Vamos! Así que es momento de derrotar a los duendes. Ya llegaron, oh my god. Sí, qué suerte, ¿no? Tengo todo invocado. ¡Ah! ¡El tabernero! ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? ¡Uy! ¡Ya vienen! ¡Venid a por mí! ¡Ah! ¡Morán! Ya no me están haciendo mucho daño, ¿eh? Pensé que iba a estar más complicado. ¡Derrotados! ¡Derrotado el ejército de duendes! ¿Cuáles son las metas de hoy? La meta de hoy principal ya fue cumplida, que fue la de... Ah, bueno, de hecho, ya fueron dos cumplidas, que fue la de derrotar al cerebro de Cthulhu y al ejército de duendes. Mientras, quiero ir acá, y yo creo que en esa zona no va a salir el duende chapucero porque se ahogaría. No tendría sentido que saliera ahí. A ver, llegamos a la fábrica. Quiero explorar un poco mejor acá, esta zona, a ver qué puedo encontrar. ¿Tienes un mod que te deja tener dos biomas en tu mundo? No, pero el Calamity hace que salga una isla de corrupción si tienes carmesí, y supongo que contrario, si tienes corrupción sale una isla de carmesí. Y mira, este es un nuevo material, creo que sí lo puedo romper. No me haces nada, pero quítate, no me molestes. Voy a ver si esto se quema con la lava. No se quema, entonces lo agrego, pam, insertar, y facilito, papá. No se quema, ¿verdad? Ay, yo sí me quemo. A ver, voy a tener que hacer un... Ah, bueno, no, ya me metí. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Facilito! Me voy al baño, ¿ok? Estaba calientito, estaba muy calientito esto, ¿eh? Vamos a ir a buscar al chapucero. Nadie ve al goblin, ¿verdad? No lo encuentro. Vamos un rato aquí abajo, a ver si encuentro el accesorio que me dicen. ¡Ojito! Un portal de oro. Mata a los bichos, sí, voy a matar a estos bichos. La almeja apareció, sí. Prueba la espada que te soltaron los duendes, la pruebo. Aquí hay una sirena, ahorita voy a buscar a la almeja. Ah, mira, aquí está la almeja. A ver qué hace esta espada. Va rápido, ¿eh? Está buena. Nada más que no tiene proyectil, eso me molesta. Y por ejemplo, con esta puedo disparar de lejitos. Vamos a matar pues a este, ¿no? Da igual. Que... sirenas estoy encontrando muy poquitas, ¿eh? ¿Te enfrentarás a otro jefe contra el perforador o quiero intentarlo para despedir? No es mi objetivo derrotarlo, la verdad. Ahorita estoy matando a estas sirenas porque dicen que me sueltan un accesorio que me sirve, así que por eso estoy por acá. A ver si me la suelta. Voltic. Ah, ¿puede ser esto? Ah, sí es este. ¿No eran medusas? Este ya me da un minion extra. Pues ya me puedo ir a buscar el duende chapucero de una vez. Ahí está, duende cautivo, el duende chapucero. ¡Saltamos, eh! ¡Uh! ¡No, no, no! Ay, se nos muere el chaval. Ya lo activo y ya se va a casa. Ya, vete, vete. Vete, escapa de aquí. Pero por fin, tenemos al duende chapucero. Se hizo del rogar, ¿eh? Se tardó bastante en salir. Ahí está el goblin. Por fin llegó. Botas espectro. Estas botas me van a servir por muchísimo. Ha llegado el momento de tratar de matar al rey slime en modo malicia. ¿Lo conseguiremos? Lo dudo mucho. Vamos allá. Me lo voy a petar a la primera. Me lo voy a petar a la primera. No es cierto, me mata. Activo rabia. Me sirve que esté aquí arriba, la verdad, porque así le puedo dar más fácil con la espada. No. Uy, va muy rápido. No me tomé las pociones, ¿verdad? Se me olvidaron las pociones, ¿verdad? ¡Vamos! Pues primer jefe que matamos en modo malicia, ¿eh? ¿No me soltó nada especial? ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Pues, el más importante y el que sí quiero hacer es derrotar al perforador. A este, al señor perforador. Ese es el objetivo principal. Y lo voy a cumplir cueste
lo que cueste. Te va a perforar el choto, me va a perforar todo. Ese no es el único objetivo. También quiero intentar no, yo creo que sí lo consigo, contra el ejército del antiguo e ir al infierno. Los invocadores ya los puedo dejar porque no creo invocarlos, ya no sé para qué los querría. Ya vimos que con el modo malicia no te sueltan nada nuevo, así que los voy a guardar. Me dijeron que se puede crear un invocador con las muestras de tejido, así que vamos a checar si es cierto o si me mintieron. ¡Ah! 16 de invocación, madera sombría y lingotes de carmesí. Hacemos madera sombría, creo que son 20. Y en un yunque podemos hacer, aquí está, arrancador de costras. Vamos a ver qué hace, a ver. ¡Es una araña! Necesito otra armadura, una armadura de invocación. Esta araña se pega a las paredes y atraviesa. Está buena, ¿no? Pero quiero ver qué hace cuando no hay paredes. ¡Ah, y sal! ¡Ah, no, vuela! ¡Ah, es un escarabajo, no es una araña! Se ve buena para la mina, me la voy a llevar un rato. Vamos a empezar yendo a la mina. Así que voy a ir por algunas pociones de espeleólogo y de brillo. Creo que me las vende el bombardero, ¿no? Tú, sí, mira. A ver, vamos a usar este amuleto para que no se nos gasten... Ah, ¿cómo se usa? Ah, solamente tiene que estar en el inventario, entonces... Porque nunca lo traigo. Está buenísimo. Tengo una probabilidad de no consumir poción usando este amuleto, nada más estando en el inventario. Está bueno, ¿no? A ver, vamos a alejar la cámara para poder ver la mayor cantidad de tesoros. Y vamos a usar ya. Mira, no se consumió la poción, ¿ya ves? Funcionó el amuleto. A ver este cofre que tiene. Ah, un croco. Cuando voy a pescar me sale un pico de tiburón, pero con 59% de pico. Sí, en la 1.4 lo nerfearon. Y muy bien que lo hayan nerfeado, porque está rotísimo. Por eso hay que aprovechar cuando se juega en la 1.3 para sacar esta cosa que hace 100% de potencia de pico. O sea, el mejor pico que puedes tener antes de la muralla y lo puedes obtener desde el segundo cero. Eso está de verdad rotísimo. Suscríbete a Unclog. Suscríbanse a Unclog. Encontramos aquí otra fábrica que, bueno, la verdad es que no me interesa buscar fábricas. Voy a quitar las torretas porque si me meto así, creo que sí me revientan, ¿eh? Vamos a ver qué hay en el cofre. Lo mismo de siempre. Por eso digo que como todavía no ocupo este material, pues no me interesa buscar estas fábricas. Después de estar tanto tiempo en la mina recogiendo minerales, decidí ir al infierno para conseguir piedra infernal, ya que hasta el momento no tenía ni una unidad de ese mineral. Huevi guavo. What the fuck? El escarabajo está rotísimo, mira, se petó. ¡Ay! ¿Al demonio vudú fácil? ¡Qué suerte tuve porque el vudú no cayó a la lava por poquito! Y mira, con el Bane Miner, ¡pum! Facilita. ¡Ay! Se cayó toda la piedra. ¡Ay! Otra vez mató a un vudú y no se cayó a la lava por milagro. En algún momento se va a invocar la muralla, estoy seguro. Yo digo que deberías de usar la armadura de Victide con el accesorio del mar hundido que te da la invocación para llevar varias invocaciones. ¿Me lo recomiendas así mucho, mucho, mucho? Puede ser que entonces sí la use, ¿eh? Igual me voy a morir. En la 1.5 la bufanda se compra al buhonero. Ah, eso es lo que me dijeron. Y como aún no mato a Skeletron, pues todavía no puedo conseguir la bufanda. A ver, ya estamos otra vez en el infierno. Voy a tomarme esta poción de piel de hierro. Digo, de piel de hierro, no, de piel de obsidiana. Para poder agarrar aquí la mayor cantidad de piedra infernal lo más rápido posible. Ahí está, favoritos. Pero no me gusta que me salga ahí. What the fuck. Bueno, ahí se queda, para que no se me olvide. Es buen tip ese, de poner cosas en favorito. Lo puedes mover desde el borde. Ah, sí, cierto. Ahí lo voy a poner para acordarnos de los objetivos. ¿Qué hace la bufanda? Es buena pregunta, ¿eh? Todos me la recomiendan, pero no sé qué haga. A ver, yo voy a seguir. Se generan muy extraño las estructuras en el infierno con el Calamity, ¿no? Mira, aquí está. Rey Curse de esto. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? No, vámonos. No lo mates. ¿Qué pasa si por accidente lo invoco? Pues nada, en realidad nada más viene y me mata. ¿What? What the... What the fuck? Esta zona está muy buena. Aún no puedo abrir los cofres, ¿verdad? ¡Ah, tiene sillas! Me la llevo. ¿Qué es esta zona? Está muy bonita. ¿Qué es eso? ¡No les hago daño! ¿No me suelta nada? ¿Puedo farmear algo aquí? Pues casi no les hago daño, ¿eh? Bueno, esa cosa sí les hace daño, pero yo... No, me van a matar. Es una corset, es el bioma del Brimstone. Este bioma es para mucho después. Bueno, ni modo, a farmear. Eso es para un material y un jefe del Hard Mode. O sea que por ahora no me sirve ir a explorar ahí, ¿verdad? ¿Puedo salir en el video? Porfa. A ver, vamos a usar, como me lo están recomendando, la armadura de Victide y el accesorio que me dejaron en el mar hundido. Es este.
Creo que ya necesitaría hacer más grande esta casa. Nada más tengo como 4 habitaciones libres. A ver, ¿qué puedo hacer con los lingotes de piedra infernal? Armas, las típicas, un pico de 100% de potencia de pico, pero el martillo hace lo mismo. ¿Alguna invocación? 29 de daño. Uy, esta está buena, ¿eh? Voy a poner esto en favoritos. Ahí está. Necesito crearme eso. Oye, ¿tú te harás un avatar de VTuber? No. Ah, bueno, puedo poner. Se viene, ¿eh? Atención. Ahora soy VTuber. Hasta se mueve cuando hablo. Me falta un resplandor diurno para hacerme este... Ah, mira, ¿qué? Pues me voy. ¿O sigo? Vamos a seguir por acá un rato. Mira, como que los dejo morados. ¿Será algún efecto? ¿Qué dice que hace? Así es como que... ¡No! ¡No! En algún momento se va a invocar la muralla, estoy seguro. ¡Primer enfrentamiento contra la muralla! Pues no se pudo. Sigue vivo el muro. Sí, no se va y no lo voy a ir a buscar, la verdad. Porque para irlo a buscar, primero necesito bajar al infierno, llegar por atrás. Y cuando llegue aquí me va a matar porque te agarra, te atraviesa y te hace insta-kill. Tendría que ir por acá arriba, hacer un túnel y llegar por acá. Pero en ese, cuando haga eso, va a estar como por acá y me va a matar igual. Así que, ¿para qué, no? ¿Para qué lo intento? Después de conseguir el arma que tanto quería, llegó el momento de enfrentarnos por primera vez contra el ejército del antiguo. Vamos a hablar con el mercader. Digo, con el tabernero. A ver si ya se vino para acá. Creo que sí, ¿no? Por acá andaba. A ver, vamos a comprarle un cristal. ¿No vamos a comprarle qué? ¿Dos? ¿Tres? Elijan de estas 4. ¿Cuál? La ballesta. Voy a comprar la ballesta entonces. Vamos a tratar de derrotar a los de la antigua. Yo creo que aquí, ¿no? Así que vamos a intentarlo así de primeras. Vamos a poner una ballesta en este portal. Mira, está siendo bastante fácil. ¿Cuántas oleadas son de nivel 1? Creo que son 5, ¿no? No creo que nos resulte muy complicado cuando salga el mago negro. Creo que ya esta es la última oleada. Ahora va a salir el mago negro. ¡Ay, ya salió! Ahí está. Vamos a enfocarnos en él. Porque cuando él se muere, acaba la oleada. Así que da igual. ¡Ay, no! ¿Vienen a atacar? ¡Uy, muerto! Ya, GG, ¿no? GG, por favor. GG, qué fácil, brother. Completamos un objetivo. Derrotar al ejército del antiguo y al mago negro. Seguiría el Hive Mind, pero a este yo no lo puedo derrotar porque solamente sale en la corrupción. O sea que ya es momento de enfrentarnos al perforador. Y para eso ya tenemos una mini zona por acá, que creo que sirvió bastante bien la otra vez, ¿no? ¡No! A ver, vamos un rato a explorar la jungla subterránea. Hoy estamos explorando bastante, ¿eh? Ya después nos tratamos de enfrentar al perforador con esta armadura que según ustedes va a estar fácil, pero yo siento que me va a perforar, la verdad. A ver qué encontramos por aquí. ¿Qué hay de nuevo en la jungla? Me intriga saber eso. Uy, eso es nuevo, es muy diferente esta fábrica, diferente a las demás. Ay, me está esta es como fábrica más de jungla, ¿no? Está tematizada esta fábrica. Está muy buena esta zona. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Estaciones de criogen? Ah, pues me lo llevo, ¿no? Cuenta como una cama, es una cama. Es como una cama. Aquí hay un cofre. Esto es nuevo, ¿eh? Clic para ver qué contiene. ¿What? ¿Lore? Ok, esto es lore, ¿eh? Ah, mira, son más páginas. Hay más material de este. Ah, no, este es diferente. Esto es... ¿plaga? A ver, vamos a ver para qué sirve este nuevo material. Para lo mismo de siempre, o sea, algo que no sé. Insertar, para mi casa todo. Uy, mira, se hizo como en caracol esto. Me meto rápido, ¿eh? Un chapuzón. Chapuzón rápido a la lava, para calentarnos. ¡Ay, me calenté de más! Yo creo que podremos seguir explorando, pero no creo encontrar nada nuevo. Nos vamos, ¿no? Esto justito lo necesitaba. ¡Vámonos! Esto es una cama, la voy a poner... Voy a quitar claramente esta cama aburridísima. ¡Ay, no me jodas! ¡Qué buena cama! Podemos crear nada más y nada menos que... las botas relámpago. Pero yo creo que ya nos podemos enfrentar contra el perforador. Ahora sí viene lo chido. A ver si me encuentro el invocador rápido. Ah, mira, aquí está. ¡Atención! ¡Que se viene! Tengo todo invocado. Pociones. Comemos. Otra arañita. Son 3 arañitas ya. Yo sí confío, gracias. Vamos. Ya saben que sale un gusano en medio de la batalla, así que... ¡Uy, qué buena canción! Va, ¿se viene adrenalina? Aquí está el... ¡Pap! Nos curamos un poco. Me voy para el otro lado. Quieto aquí. Ay. Brincamos plataforma. Cuidado. Esquivamos acá. De hecho, tengo que matar al gusano. Si no, no le hago daño. Ahorita que recuerdo. Pero las invocaciones lo están haciendo bastante bien. O eso mínimo es lo que parece. Ah, el gusano es como un devorador. Va por cabezas. Y se me bajaron los FPS a -1. Va por cabezas. Ok. Es bueno saberlo para no partirlo a la mitad. Usamos la rabia. Ok, ya son 3 gusanos.
¡No! ¿Cuántos gusanos son aquí? Que no entiendo nada. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. ¡Fuck! ¡Boom! Para los que no confiaban. ¡Wow! Casi me muero. Estuve a nada. Estuve a un corazón de morir. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Soltó muchas cosas! Me voy. ¡Chao! Luego de matar al perforador salió un nuevo mineral que se llama aerolita, que tiene una armadura y varios crafteos buenos, fíjate. ¡Ojo! A ver, mira, es esto, ¿no? Esto no estaba. Conseguimos una muy buena armadura para invocadores que se crea con este nuevo mineral que me recomendaron y nos da una nueva invocación. ¡No! Tengo una invocación acá. ¡Uy! ¡Oh, está buena, eh! Según la lista, es momento de enfrentarnos a la abeja reina y a Skeletron. Porque yo creo que la abeja reina no nos va a costar mucho. Pero Skeletron puede ser que nos cueste un poco más. Pero de igual manera, primero vamos a ir a romper más orbes que están en la Crimson para ver si cae un meteorito. Voy a romper todos los que pueda. Llevo granadas. Eso sí, necesito derrotar ya a Skeletron porque va a venir el buhonero. Y según ustedes, vende una bufanda que está muy buena. Vamos a probar esta poción a ver qué hace. Me puedo imaginar que va a salir aquí un circulito eléctrico, pero no sé, para eso vamos a ver. Ah, sí, uy, está bueno, ay, es infinita, no, porque tengo el amuleto. Pues qué buena suerte, a ver, voy a agarrar un poco de bombas, y vamos a ir a romper unos cuantos orbes corazones del Crimson, para aumentar la probabilidad de que caiga un meteoro. Puedo tener, mira, cuántas invocaciones. Una, dos, tres, cuatro. Tres invocaciones, están muy buenas las invocaciones, la verdad. Más este arma que no es de ninguna clase, me sirve mucho. A ver, vamos a entrar aquí a la Crimson subterránea. Ay, sí, cierto, que aquí está tapado. ¿Cayó un meteorito? ¿En serio? ¡Aquí es un meteorito! ¿What the fuck? ¿Sí es cierto? ¿En qué momento? Es normal. ¡Claro! Vamos a ir a buscar dónde está el meteoro para poder hacernos la varita que muchos me dijeron que valía mucho la pena. Y vamos a comprobar si eso es cierto. Es la voz. Aquí está el meteoro, por fin lo encontramos. Creo que ya está por default agregado en el Vein Miner, así que... ¡Ah, me quemó! Pero mira, qué satisfactorio. Aquí me lo llevo todo. ¿Cuánto tengo? 300, me voy. Primera vez que conseguimos meteorito. ¿Para qué queríamos el meteoro? Primero, obviamente, para hacer lingotes de meteorito. Y con estos lingotes de meteorito, si no mal me equivoco, podemos hacer esto. Aestheticus. Es un arma que no es de ninguna clase. Aquí está, Aestheticus. 11 de daño. Pueden pensar que es muy poco daño, pero el arma que tengo ahorita hace solo 5 de daño y me está sirviendo muchísimo, ya que no es de ninguna clase y hace que mis invocaciones hagan el daño completo. Bueno... Bueno, tiene un efecto muy extraño. ¿Esos proyectiles son teledirigidos? ¡Wow! Entonces vale muchísimo la pena. Vamos a la jungla subterránea a buscar un panal. Llevamos todo lo necesario para enfrentarnos a ella. Yo diría que no. Nos faltan plataformas, pero las conseguimos aquí con madera, ¿no? ¿Mi comida favorita? ¡No hay! ¡No hay invocador de la abeja! What the fuck, apenas me di cuenta que aquí no hay invocador de la abeja. Podríamos crearlo, eso sí. Está bajo la miel, no veo nada. ¡Sí está abajo! ¡No! Ok. ¡Sí estaba abajo! Aunque mi nula capacidad de pensar haya hecho que nos matara la abeja reina en el primer intento, no nos rendimos y nos volveremos a enfrentar a ella. ¡Ojo! D-I-J-E-K-C-I-B-A-N-E-E-N-T-E-R-E-E-E-E-R. ¡Nacho! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Ya no sé qué decir. Están peleando aquí ustedes por el top, al parecer. ¡Ojo! Se ganó el top, creo. No sé. Yo no sé cómo ver eso. ¡Coño! ¡Me están doxeando! Y ya, por fin, de una vez por todas, quiero tratar de invocar a la abeja, a ver si puedo. Vamos a quitar todo esto para hacer un espacio grande para enfrentarnos contra la abeja reina. ¡Me equivoqué de botón! ¡Esto no era! A ver si no rompo la jungla. ¡No se detiene! Ok, ya se detuvo. ¡Uy! La pasé mal, ¿eh? ¿Te imaginas? Se va toda la jungla así. Al menos ya tienes espacio para la abeja reina.
Sí, ya mínimo. ¡Ah! Aunque ya es mucho espacio, ¿eh? Y puede ser que esta sonda también la agrande, pero ya después, para enfrentarme a la plantera, ¿no? Estaría bien. Y voy a dejar una fina capa de miel aquí, para poder bajar y que me den el efecto este de curación, aumenta la regeneración de vida. Mira, uy, qué rico esto de teledirigido, ¿eh? Mira cómo va el... Una fogata, yo creo que con una, ¿no? Es suficiente. ¡Y estamos preparados! Vamos, ¿eh? Ah, espera, no tengo ni el invocador aún. Aquí está, el invocador de la reina abeja. Primero, antes de todo, nos tomamos las pociones. Creo que ya invocamos, obviamente, a las invocaciones. Ahí está. Creo que ya estamos listos. En 3, 2, 1... Uy, se dasheó muy rápido, no me los... Uy, me hace mucho daño, ¿ok? Esquivamos. Mis misiles, mis proyectiles van teledirigidos, ¿eh? Así que de eso no nos preocupamos. Yo nada más voy a enfocarme en disparar. Ok, ¿no traigo pociones? ¡Uy! ¡No! Dios mío, no puede ser, está muy complicada. La miel que puse abajo me arruinó todo porque iba muy lento. Voy a hacer lámparas de vida. Hago muy poco daño con esto, ¿eh? Tal vez use esta cosa mejor. Una casa improvisada. Punto de respawn no me deja, ¿por qué? ¿Será porque esta pared no cuenta? La voy a quitar por si acaso. A ver, ¿ya me deja? Ah, sí, era por la pared. Piel de hierro, invocación, resistencia, fuerza vital. Y sacamos a todas las invocaciones aquí. No falta nada, ¿verdad? Y esta torreta acá. ¡Vamos! A intentarlo otra vez contra la abeja reina. ¡Vamos! Vamos a tratar de esquivar ahora sí. Saltamos, saltamos. Ok, está demasiado fácil. No sé por qué me costó, ¿eh? Yo creo que fue por la miel. Me estorbó más de lo que me ayudó. Saltamos, saltamos. No, pa. Parece que hasta me morí a propósito. ¿Se viene adrenalina? No, no, no se viene adrenalina. Todo por hablar. Salta. ¡Ay! Ok, le quito menos daño del que pensaba, ¿eh? Pero al mismo tiempo no me está golpeando. Van muy lentos los proyectiles, ¿no? Mira, mira. No le dan muchos. Tengo que hacer como un predict. No, es que las abejas que invocan no me dan nada. Quiero usar la adrenalina mínimo una vez. ¡No! Otra vez por hablar. Ok, creo que la matamos. No, parece que me maté a propósito ahorita. ¿Me muero? ¡Uy! Dando vueltas para esquivar los aguijones que creo que no se logran. ¿Me muero? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Se logró! Ok, bueno, primera vez que derrotamos a la abeja reina. A ver, vamos a ver. Nos puede soltar todo esto, pero todo esto está en la bolsa. Vamos a aprovechar que tenemos estas pociones y vamos a invocarlo otra vez, ¿no? Para farmearlo un poco. ¡Uy, Dios! ¡Me muero! Nah, ya te mueres. Gracias a Dios. Vamos a intentarlo en modo malicia. ¡Lo lograremos! Ok. ¡Uy! Va muy rápido. ¿Me curo de una vez? Creo que la montura del Rey Slime me va a servir mucho, así que voy a tratar de traerla siempre. Dispara muy rápido. Esquivar con la montura es fácil, creo. No, no entiendo bien cuándo se va a dashear y cuándo no. ¿Rabia? ¿Saltamos? Ok, ahí sí lo vi venir. No tengo para curarme, ¿eh? ¿Todavía? ¡Tengo un corazón nada más! ¡Solo un corazón! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, fuck! Pero casi, ¿no? Ahora vamos a ir a hacer una zona de batalla en la mazmorra. Primero también quiero ver qué puedo crear con estas cosas que nos soltó la abeja. Una armadura. Dirían que esta armadura de abejas, que es para invocadores, es mejor que la armadura de Aerospec. Tengo 18 de defensa y con esto tengo 16. Pero con esta armadura no tengo al mongolito que salía atrás de mí. Y con esta sí, mira. Y esto me gusta muchísimo. Y ya solo por eso yo creo que voy a dejar esta armadura de lado. Y vamos a ver si llegamos. Ah, mira. Sí, llegamos. Llegamos a la playa más fácil con esa poción. Es buenísima entonces la poción, ¿eh? Mira, aquí está la mazmorra, justito al lado del mar ácido. Nada más nos hace falta una fogata y creo que ya, ¿no? Y las lámparas de vida que dejé allá abajo. Ya nos enfrentamos contra la abeja reina y ganamos. Ahora vamos contra Skeletron. A ver, esperemos a que se haga de noche mientras yo voy a poner fogata aquí, acá y una lámpara. No creo que puedas, sinceramente. ¡Ah, no! Toca callar boquitas. Me tomo pociones y vamos a intentarlo. Si viene primer enfrentamiento contra Skeletron. ¿What the fuck? ¿Cuatro brazos? Ok. Cuidado. Ah, cierto, que no llego con la montura. Ok, acuérdense que tengo también esta cosa que me hace volar. Eso yo no lo saqué, de hecho. ¡Ya! ¡Se teletransporta! Cuidado, esquivamos. Perfecto, ya no tiene dos brazos, ¿eh? Ya casi tenemos la rabia y ya se... ¡Ya no tiene brazos! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ok, lanza las calaveras y se teletransporta. Esquivamos misiles nuevos que lanza. Dasheo, damos vueltas aquí, perfecto. Con el... ¡Oh! Fácil, adrenalina. ¡No! ¡Ya la tenía! ¡Ya la tenía! ¡Dios! ¡No! ¡Ah! ¡Me caí! Tiene 30%, yo creo que sí puedo. Tiene otra vez brazos, se le regeneran.
Va muy rápido. Ya no va a tener brazos otra vez y tenemos que aprovechar ese momento para bajarle toda la vida a la calaca. A la cabeza. No tengo pociones de vida. ¿Por qué no me deja tomármelas? Ah, no, 31 minutos. Minutos yo. Segundos. No tengo vida. Aprovechamos y le hacemos todo el daño que podamos. Esquivamos proyectiles. 12%. No tengo vida. ¡No! Agarro corazón. ¡No! ¡Sí! ¡No sé! ¡Lo derrotamos! ¿Me morí? ¡Pero lo derrotamos! ¿Empate? ¡No! ¿Cuál empate? ¡Gané! ¡Lo derroté! Bueno, murió primero el jugador. Después murió Skeletron. No. Por ahora yo digo que vayamos a explorar un poco la mazmorra. A ver el cuadro. Pues no le encuentro forma. Sí es la chica fiestera, ¿no? Llévate el cuadro, ¿me lo llevo? Va, me lo llevo para mi casita. No vamos a explorar completa la mazmorra, nada más vamos aquí a ver qué hay de nuevo. Y de repente ya le había quitado los brazos y otra vez los tenía. O sea, what the fuck. Esta bola nunca he sabido como para qué está, si es bien fácil de esquivar. Olviden lo que dije, ¿ok? Lo importante, ya conseguimos la llave de las sombras, o sea que ya podemos ir a explorar el infierno y abrir los cofres. Y creo que también sirve para otra cosa esta llave, ¿no? Pues si no me da... Ya me dio fuck. ¡No! He hecho cosas detrás de cámara. ¿Qué hemos hecho? No hice muchas cosas, pero pueden ver aquí en el inventario que estuve haciendo algo, ¿no? Lo más importante que hice fue esto de acá. Mira nada más este árbol. Ahora está en modo monstruo este árbol. Puse muchas, pero muchas casas nuevas. Aquí está. ¿What? ¿Ahora puede llegar este NPC a las casas? Mira, el de las cuevas. ¿Por qué está él aquí? ¿Ya vive? Ah, sí, mira. Se vino a vivir para acá. ¡Qué loco! Bueno, hice todas estas casas. Casi el doble de casas que teníamos antes. Y todas en el árbol, pobre árbol. Me fui a picar un poco en las minas. Bueno, me fui a este lado de las cuevas. Todo esto lo exploré y conseguí materiales. No encontré nada del otro mundo. En el capítulo anterior derrotamos a estos de acá, a la abeja reina y a Skeletron. Sigue el Slime Goth, o sea, el dios Slime, y el muro de carne. Sigue enfrentarnos contra estos dos de acá. Hoy vamos a tratar de derrotar al dios Slime. Pero primero, antes de derrotar al dios Slime, vamos a ir a la mazmorra y vamos a ir a explorar las minas, como siempre. Ah, mira, a estos slimes son los que tenemos que derrotar para que nos suelten este gel corrupto. Y con este gel corrupto vamos a poder hacer el invocador del dios slime. Así que vamos a tratar de matar a la mayor cantidad de esos slimes que podamos. Aunque creo que ya tengo más de ese gel en mi casa, ¿eh? De hecho, me voy a llevar todas las velas de agua que pueda. ¿Qué podremos encontrar aquí de nuevo? ¿Creen que haya algo así súper espectacular? Yo digo que no, ¿eh? Tenemos mesa de alquimia. Aunque no nos sirve de mucho porque tenemos NPCs que nos venden pociones, pero igual, no está de más tenerla. No me han soltado nada de llaves. ¡37 de daño de invocación! ¿Qué es esto? A ver... ¡Oh! ¡Son esqueletos pequeñitos! Hacen mucho daño también. ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Cuántos enemigos? ¡Míralos! ¡Ay, pero están tontos! ¿Qué hacen ahí? ¡Ataquen! ¡No! ¡Una tristeza! Hacen un buen de daño, pero están tontísimos. Yo creo que ahorita lo único que me sirve es abrir cofres. Así que voy a tratar de abrirlos más que... ¿What? ¿Y este cofre? Es un cofre nuevo, ¿eh? Necesito una llave especial para este cofre. Están chetadísimos esos esqueletos. Ok, me los voy a quedar entonces. Ya dejamos de lado a las cucarachitas estas. Aquí está el cofre del hielo. ¡Uy! Arma nueva, daga antigua. El cofre del hielo, obviamente, no lo podemos abrir. Y conseguimos la muramasa. Mira, esta mesa la necesito muchísimo. Y qué bueno que la encontramos, ¿eh? Porque es una mesa especial para los invocadores. No tenemos inventario, así que yo creo que me voy, ¿eh? Exploramos bastante la mazmorra y conseguimos lo que más me importaba, la mesa cautivadora. Aunque creo que me la vende. A ver, vamos a ver. Ah, no, no me la vende. Qué raro. Vamos a vaciar el inventario porque está lleno de basura. Oye, Unclock, ¿si conseguiste la bufanda? Sí, sí, aquí está, mira. Bufanda de contraataque. Me la vendía el buhonero. Sí, es esta la que hablaba, ¿no? Mira, estas están buenas. A ver. Ah, no, está horrible. A ver, díganme cuál es el objeto que necesito para hacer la zona de batalla más fácil. Es lo único que necesito. El que parece una plataforma. ¿A este de acá? Arena, ah, esto sí lo hago para que veas. Arena Platform Builder. La creamos y ¿qué hace esta cosa? What the fuck. A ver, ¿dónde hago la zona de batalla para el dios slime? ¿Es en alguna zona en específico? De hecho, vamos a hacernos el invocador de una vez. Era un gel especial, aquí. Gel corrupto, tengo 1000. Por favor, me sobra. Pues mira, bloques de piedra carmesí. Y con gel corrupto puedo crearme el lodo sobrecargado. Con un solo invocador es suficiente porque no se gastan. Y ahora no dice en dónde lo tengo que invocar, ¿verdad? Supongo que entonces es en cualquier lugar. Lo voy a invocar aquí, en esta zona. Recuerda bajar al abismo. Sí, voy a
ir después de construir la zona al abismo. ¿Qué puedo hacer con el Luif AFK? Coloca una plataforma de 200 de bloques. ¿Cómo? Creo que... No entiendo. A ver, voy a poner un bloque acá. Coloco esto aquí y ahora me puedo mover. ¿Y la coloco? No, mira, te explico. Cuando das clic derecho cambias las opciones de la plataforma y si quieres hogueras. Ajá. Necesito madera entonces, ¿no? ¡Ah! ¿What? Eso está muy bien. Un poco roto, ¿eh? Esto supongo que es para poner miel, ¿no? Ok, ya entendí. Es que no había seleccionado la madera, ¿no? A ver, y entonces ahora pongo esto acá. ¡Ah, no! ¡Fuck! No, ¿qué estoy haciendo? ¡Ah, las pone a la izquierda! O sea, si me vengo hasta acá. Acá, por ejemplo. La pongo así, ya entendí. Se pone desde la derecha a la izquierda, ¿no? En un área de 200 bloques, o sea que... La cagué. Creo que entiendo ya más o menos. Si quiero una plataforma, acá. Vengo, ahora pongo otra acá. Acá, vengo y la pongo. Acá, sí, mira. Ahora ya tengo una zona de batalla bastante buena. Vamos a quitar todo esto. Uy, la... Esto no se quita. Y creo que ya con estas, ¿no? Yo diría que es suficiente. Sí, mejor que lo que teníamos antes es. Lo voy a limpiar después, fuera de cámaras. Ahorita no nos molesta mucho, ¿sí? Un poco roto, no te voy a mentir. Pero nos ahorró bastante tiempo. Pues vamos a prepararnos para ver si podemos enfrentarnos contra el dios Slime. Pero antes de eso, quiero ir a la zona abisal. O sea, sé, el mar ácido de acá. Y vamos a entrar con la llave oscura, con la llave de las sombras, para ver qué encontramos. Checa la invocación llamada Edge of Night. Es muy buena. Ojo de la noche. Es esta, ¿no? Uy, se ve buena. Y creo que tengo todo. Ok, me la creo, ¿eh? Necesito el báculo de espíritu de Belladona. Este me lo recomendaron antes también, pero nunca me lo creé. Enredaderas, esporas, aguijones y madera. A ver si tengo todo. Creo que solamente me va a faltar madera. ¿Cuánta necesito? 25. Sí, voy a ir a la jungla entonces, ¿eh? Vamos a ir rápido a la jungla para conseguir madera. Mira, 42 de madera. Ya, la tengo y me voy. Mira, aquí está, báculo de espíritu de Belladona. Ok, se viene, ¿eh? Esto es como la Zenith, pero para invocadores del Calamity. Con estas 4 invocaciones, con estos 4 báculos, podemos crearnos carne de la infidelidad. Yo quería este de acá, el ojo de la noche, pero para este necesito el alimentador Bill. Y como no tengo corrupción, pues no lo puedo conseguir. Así que voy a ser su contraparte del carmesí, o sea... El carne de la infidelidad. 31 de daño de invocación. Me salió piadoso. O sea, bastante bueno, pues. A ver, ¿qué invoca esta cosa? What the fuck es eso? A ver, quédate quieto. ¡Quédate quieto! ¿Es como una estrellita? No sé qué sea, pero se ve bueno. Ahora toca ir al mar ácido. Con la llave de las sombras creo que puedo desbloquear cosas nuevas, objetos nuevos, así que vamos a ir a checar eso. Este es el NPC que te decía. Con este te puedes comprar esta poción que te teletransporta directamente al mar, así que vámonos. ¡Ah, fuck! Se me olvidó algo. Me voy. What the fuck, mira, consumible. Clic derecho para abrir. Ojito, era una caja del tesoro. Me regresé porque necesitaba agarrar esto. Esta estatua es la que me permite poder entrar a este mar de acá. Porque si me meto sin esta estatua, me hace daño, mira. Y por aquí abajo dejé una. Aquí está, mira. Así que vamos a ir primero con esa, a ver si no nos bajamos mucha vida. Mira cuántos cofres hay ahí. Ok, voy a poner la estatua acá, Hay un buen de tesoros acá. Mira, mira. ¿Por qué hay tantos tesoros? Es normal eso. Ah, ¿en serio? Me llevo mi estatua y sigamos bajando. Me hace mucho daño esta cosa. Es en esta zona. Por aquí está mi estatua. Aquí está mi estatua. ¿La ven? Casi ni se ve. Bueno, de hecho, vamos a ir moviendo las estatuas de un lado a otro. O sea, ponemos una, nos regresamos por la otra y así vamos. Vamos a bajar a ver qué hay acá. Uy, está muy profundo esto. Me estoy haciendo daño. ¿Cuándo termina? Allá, la estatua. Debería de haber traído más de estas estatuas, ¿no? Debí de haber traído muchas de esas estatuas. Mira qué profundo está esto. Mira, el slime me sirve como flotador. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? Aquí está. Cambió la música, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Lo matamos, eh? Aquatic Source. ¡No! ¡Ay, me hace mucho daño! Un gusano acuático. A casa. ¿What the fuck era eso? No está aquí. O sea, es del modo difícil. No, pues entonces es del modo difícil. ¿Por qué está ahí? Pues me hizo su hijo. Está muy bueno eso. Vamos a vaciar todo el inventario y vamos a tratar de enfrentarnos ahora sí contra el dios Slime. Vamos a abrir estas cajas del tesoro que encontramos allá abajo. 15 cajas del tesoro. ¡Wow!
Ay, pura basura, yo pensé que iba a salir algo bueno. A ver, vamos a hacer esto más alto, digo más alto, más ancho. ¿La hago ancho para acá? Sí, ¿no? Ponemos plataformas. ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Mi casa! Ah, shit, no había visto eso. Bueno, después lo arreglo. Tenemos lo necesario para enfrentarnos contra el dios slime entonces. Vamos a sacar las pociones del cerdito. Y por ahora yo creo que ya. Usamos la mesa y vamos a invocar a todas las invocaciones que podamos. Va, se viene. En 3, 2, 1... ¡Oh, son 3 slimes! Ya perdí. Ok, ahí hay uno, allá hay otro. Qué bueno que atacan por mí, ¿eh? Ya yo no me tengo que estar preocupando por nada. No, es muy difícil de esquivar eso, ¿eh? Aparte, como hay tantas cosas en la pantalla, no entiendo nada. ¡Ay, qué buena canción! Muy difícil de esquivar esto. No entiendo nada, no entiendo nada. Voy a tratar de esquivar todo. Todo, hasta mis proyectiles. Ok, este viene volando. Rabia, rabia, usamos rabia, bien. Ataquen invocaciones. Al parecer estamos esquivando muy bien, porque no me están bajando mucha vida. Por ahora, este se va a caer en mi cabeza, ¿verdad? Sí. Corriendo no me da. Usamos el slime contra los slimes. ¡Ay, ay! ¿Bukake me hicieron? ¡No veo los proyectiles! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Cómo que tienen dos fases? ¿Va a dashearse? ¿Me dasheo yo? ¿Me dasheo? ¿Por qué son cuatro? ¿Y por qué tienen toda la vida aún? ¡Imposible! ¡Ay, los MPCs! ¿Dónde está la enfermera? Voy rápido con la enfermera, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Fuck! El problema es que no tenemos pociones. Vamos a ir a comprar, ¿ok? ¿Pero por qué eran tantos? ¿No se podía curar con la enfermera en modo muerte? ¿En serio? Ah, fuck. Pensé que era solamente en malicia. A ver, ¿quién era la que me vendía las pociones? Tú, Alicia. Y va, segundo intento. ¡Vamos! En 3, 2, 1... ¡No! Me tomé una de gravedad. No me jodas. Pues me sirve, ¿eh? Curiosamente me sirve. A ver, quiero ver por qué. Tienen dos fases, ¿no? Al parecer. Lanza proyectiles y este slime, ¿qué? Fuck. Traté de esquivarlo, pero le fallé muchísimo. Qué bueno que todo lo que traigo es casi teledirigido. Así es más fácil el solamente esquivar. A ver, ya tienen 50 de vida. Este se va a dashear. Ahí está, me dasheo yo también. Me curo. Invoca slime pequeños. Creo que eso es lo que me marca como si fuera el jefe también, ¿no? Estos slimecitos chiquititos. Esquivamos este slime. Dando vueltas creo que está siendo bastante sencillo. Ahí viene el otro. Subimos. Y le damos la vuelta otra vez. Ahí viene el chiquitito, chiquitito, chiquitito. Bien, esquivamos a los demás slimes. Este chiquitito se va a morir. Aquí damos vuelta, ok. Este que viene ahí volando, que es como una bolita, ni siquiera parece slime. Ok, por ahora estamos bien. Nos acercamos a la torreta para que haga algo. Vueltas, vueltas, ya saben, vueltas. Subimos. Cuidado con este, ya no tienen vida. Si tienen segunda fase, yo no sé qué más hacer, ¿eh? Yo no sé qué más hacer. La rabia la activamos. La bolita esa es muy complicada de esquivar. Usamos el slime para subir rápido. Uy, esquivada por nada. Ahí está, ya nada más queda la bolita. Solo queda la bolita y se teletransporta. No entiendo nada, pero creo que le estoy dando. Porque le estoy bajando la vida. Muchos efectos, ¿eh? 4%. Tengo toda la vida por ahora. Ah, fuck, me dio. Cuando me da, me aplica un efecto que me deja inmóvil. Fuck, mira. No puedo hacer nada. Estoy volando. 1%. Tenemos toda la vida todavía. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Va, estuvo bien la batalla! A ver, hice cosas detrás de cámaras, ¿eh? No fueron muchas, pero yo creo que es algo que cambia completamente al mundo. Y se las voy a enseñar. Primero, fui a la mina y conseguí esto, el talismán. Si no mal me equivoco, sirve para nada en esta versión, ya que no está en las terrachispas. También me creé esta cosa, Dig Faster. Esto se crea así y hace que pueda picar muchísimo más rápido, algo que me sirve mucho porque me fui a picar, como se puede ver. ¿Y qué hice? En primer lugar me hice este auto-elevator. Este auto-elevator es del Louis AFK y hace esta construcción, o sea, un elevator, que para el que no lo sepa, un elevator es un túnel que va desde la superficie hasta el infierno. Mira todo esto, y más cómodo aún porque hoy vamos a estar bajando mucho. Hoy vamos a derrotar a la muralla de carne, al muro carnoso, como dice aquí, y entramos al modo difícil, o sea, un día muy importante en el Calamity. ¿Y ya hiciste la arena de batalla? No, de hecho eso también lo vamos a hacer hoy. Otra cosa que hice detrás de cámaras y que yo creo que está muy buena es lo siguiente, se los voy a mostrar.
¡Ton, ton, 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 ton! ¡Mira todo esto! ¿Se acuerdan de que esto nomás era un cubito de tierra? Pues ahora, no sé qué sea, es un cubo de metal, supongo. Pero hay escaleras para subir a un segundo piso. Hice esta habitación para los cofres. Que como pueden ver, aquí hay muchas mesas de trabajo. Y de hecho, esta queda muy mal. El altar demoníaco, ya que no lo puedo quitar, pues aún no tengo el gran martillo. Y si lo trato de quitar sin el gran martillo, me baja, ¡pum!, un buen de vida. Y queda un poquito feo, pero ¡ah! Después se quita. Falta iluminación, sí, falta iluminación. Pero estaba checando iluminaciones del Calamity para que quedaran, pues, bonitas. Y no encontré ninguna, ¿eh? Y tiene un gran ventanal, ¿eh? También hice esta zona de batalla. Esta la hicimos en el directo anterior, solamente que ahora ya la mejoré, porque en el directo anterior se fue todo a la shit. Pero ya, arreglé esto. Y ahora tenemos esta zona de batalla de aquí con madera sombría, que queda bastante bien, ¿no? Está bastante grande, está muy espaciosa. Por si en algún momento tenemos que derrotar a un jefe en la superficie, pues aquí está muy bien. También aplané todo esto. ¿Se acuerdan que aquí había montañitas? Por aquí había un lago, pero ya no existe ese lago. Entonces, tenemos que ir a buscar a un... No, de hecho creo que tengo ya muñecos vudú, así que no es necesario ir a buscar a demonios vudú para conseguir a vudús. Aquí, tengo 11, claramente me sobran. ¿Qué más necesito para poder derrotar a la muralla? Una zona de batalla. Y para eso voy a llevarme la mayor cantidad de bombas que tenga. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a usar dinamita. Vamos a comprar, yo qué sé, unos 30 de dinamita. Ahí está, con 30 yo digo, ¿no? O más. Vamos a comprar 60. 60 de dinamita. Con eso vamos a ir a hacer una zona de batalla. Y de hecho las voy a hacer adhesivas, ya que me sobra el slime. 4000 de slime. Tengo esta armadura. Esta armadura se crea con las cosas que me soltó el slime dios. De hecho también tengo este arma que me la suelta el slime dios, porque lo estuve farmeando y está bastante bien. Porque aparte de que puedo tener estas invocaciones, este arma sirve como invocación, pero no es una invocación. No sé exactamente qué sean estas cosas, pero van a buscar al enemigo y hacen mucho, pero mucho daño, ¿eh? O sea, está bastante bien. Entonces vamos a ir directamente a hacer la zona de batalla, a ver si no se me atraviesa ningún demonio vudú. Había un accesorio para que no aparecieran demonios vudú. No, no me acuerdo cómo se llama. Estaría bien ahorita para poder ir a hacer la zona y que no nos molesten. Puedo salir en tu video, Sake. La luna de sangre se alza. No me interesa derrotar a la luna de sangre ahorita. De hecho, vamos a hacer la plataforma a esta altura. Y qué rico es construir con el Calamity, ¿eh? Es muy, pero muy cómodo construir en el Calamity. Este arma es como de magos, pero cuenta con mi invocación. Está muy rara este arma, ¿eh? Me gusta mucho, pero está muy rara. Ay, siento que va a salir un muñeco vudú de por acá y vamos a perder. Mira, ¡ah! Guadaña. ¡No, lo sabía! ¿Cuánto daño le hago? Yo creo que nos morimos, pero ¿cuánto daño le hago? No, va a estar complicado. Necesito ese accesorio que les estoy diciendo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Pues no, no lo encuentro. Busca Glim. Glim, 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 Glim. Pues no, parece ser que no. De hecho, este es un accesorio que podría usar. Esto está muy bien. ¿Me creo esto? Yeah, boy. Lo voy a crear en este preciso momento. 5 diamantes y cualquier lingote de hierro. ¿Pero qué me quito? ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? Y como se invocó el muro hasta la izquierda, mira cuánto está tardando en irse. No, pero yo no hablaba de eso. Yo hablaba de un accesorio que se ponía en el inventario y que hacía que no se invocaran demonios vudú. El accesorio para los demonios se llaman... Ah, vudú demon. Creo que sí, ¿eh? Vudú. Ah, claro, sí, sí, sí. Es este, 100%. Este es el que quiero. Lingote y seda. Aquí está. Lo ponemos en el inventario. Lo ponemos en favorito. Y ya nos saldrán demonios vudú. Muy, pero muy útil. Y más hoy. Voy a hacer la plataforma por la derecha, porque de este lado está el bioma del brimstone. Está aquí el bioma del brimstone. Y si paso por ahí, me van a molestar todos los enemigos que salen. ¿En qué altura lo hago? Yo creo que a esta altura, ¿no? El muro carnoso ya se fue. Esto está activado, ¿verdad? Sí. ¡Ah! La luna de sangre desaparece en el horizonte. Gracias. Porque qué molesta es la luna de sangre, ¿eh? ¡Ah! Me muero. Me quemo. Ya que tengo el vein miner, debería de aprovecharlo, ¿eh? Es tan fácil como hacer esto. ¿Para qué compré tantas granadas? ¿Por qué no se cae? Está bugueada la lava con el Calamity, ¿eh? Ay, no. ¿Qué? De hecho, tal vez no vaya a ser una plataforma tan larga, ¿eh? Mejor llevo pociones de flotación y de piel de obsidiana, ¿no? Ok, ¿cuántos hay, boy? Quería comprar pociones de piel de obsidiana para no hacer una plataforma tan grande. Nada más vamos a ir a quitar lo que sea estorboso. Mira, llegamos otra vez al infierno y vamos a tomarnos de una vez una poción de piel de obsidiana y una poción de flotación. Vamos a quitar solamente lo que sea muy estorboso como esto. Esto sí va a estar muy estorboso porque es un espacio muy pequeño en el que tengo que pasar. Mira, aquí es otro espacio muy pequeño que tenemos que romper para que no nos estorbe durante... ¡Ay! La batalla. ¡Ay! ¡Ah!
¡What the fuck es esto! Voy a entrar. Esta es la fábrica que todos me estaban diciendo que querían que entrara, ¿no? A ver si no me matan las torretas. Ok, voy a entrar aquí. Me voy a dashear. Y rompo las torretas. ¿Cuánto espacio tengo? Tengo bastante espacio. Por acá. Aquí hay otra torreta. Primero voy a quitar todas las torretas. Acá. Rompo tuberías y entro. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, funcionó mi plan. Va, hago lo mismo. No llego. Mucho retroceso. Me muero. Me curo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Casi. Ahora sí, ya está limpio de torretas. Vamos a ver qué hay por acá. Y este mineral, creo que ya también tengo de ese mineral, ¿eh? Que le dé, ¿no? ¡Aquí está! 3361 de daño esta muramasa. ¡What the fuck! No la puedo usar. A ver, ya lo sé, antes de que me lo empiecen a decir. Sé que la puedo usar hasta después de derrotar a un jefe. Ese jefe es Yaron. Sí se dice así, ¿no? Me la tengo que guardar muy bien. ¿Se quemará? No, no lo voy a intentar. Por ahora yo creo que ya nos podemos ir de esta fábrica y seguir con nuestro objetivo de romper estructuras que nos vayan a estorbar. No sé si hacerme alas. No, yo creo que no. Con estos accesorios que tengo estoy bastante bien, ¿eh? Y ya casi llegamos hasta la derecha. Aquí, llegamos al final. Estamos hasta la derecha, mira. Ya no puedo pasar. Estamos hasta la... ¿Por qué hay agua? ¿Hay agua aquí? ¿What the fuck? Un clock, revisa qué tan lejos está Jerón. Acá, acá, ok, ok. Yo acá sí, ya, ok, ya me lo pasé, ¿no, verdad? Acá está, pues falta bastante. A ver, ahora vamos a romper las estructuras que nos estorben de la parte de la izquierda. Y ya, de una vez por todas, vamos a matar a la muralla, que estamos tardando mucho. Esto es muy estorboso. Ya se me acabaron las dinamitas. Estoy perdiendo muchos materiales. No, ¿qué hice? Estoy perdiendo muchos materiales porque se están cayendo a la lava. Pero no importa, el culín de la chica fiestera tiene pito. What the fuck? Pues yo creo que terminamos la zona de batalla, ¿eh? Yo creo que ha llegado el momento que todos estamos esperando. Unclock, ¿estás jugando Terraria? Yo diría que sí. Ya llegamos al Brimstone. Vamos a explorar un poco el Brimstone antes de subir, ¿no? Hay muchísimos cofres. ¿Tendrán cosas diferentes? Parece ser que no. Y el soundtrack es hermoso, simplemente es hermoso. Mira, un talismán de lava. Voy a dejar esto y me lo voy a llevar. Aunque ya tengo uno. Ay, como que esto me da cosa, ¿no? ¿Ustedes no? Me da un poco de asco esta parte de acá. Ah, y ya. Es todo. Pues vámonos. Poción de espinas tengo. También tengo. No, pues yo creo que ya tengo todas las pociones que puedo tener, ¿no? De hecho, tengo 83 estrellas. Puede ser que me haga el cañón de estrellas, ¿eh? No me la hice. ¿Qué otra cosa puedo usar? Y vamos a usar la muramasa, ¿no te imaginas? Accesorios, con estos estamos bien. Armadura, estamos bien. De hecho, tal vez debería de... Sí, voy a reparar estos accesorios con el Goblin. Ok. Ay, vamos a reciclar los accesorios, que es primera vez que reciclo algo, ¿eh? Quiero que este sea defensivo. Le doy a reciclar y mira, automático. Hasta conseguir defensivo, claro que sí. La bufanda ya está en defensivo, qué buena suerte. Le vamos a poner defensivo a todo. Ya tenemos todo en defensivo, pero aparte nos dan más 1% de reducción de daño. Accesorios reparados. La armadura no se puede reparar. Esto lo tengo en mítico, la mejor mejora. ¿Tengo lo necesario? De hecho, no. ¿Sabes qué me faltaría? Y es llevar pociones de maná por si acaso se me gastan, ya que esta cosa consume maná. Y yo creo que ya estaríamos listos, ¿no? Me falta una cosa nada más. La mesa de los minions. Me llevo una mesa cautivadora y pues ya estamos listos. Ok, pues, amigos míos, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Vamos a derrotar a la muralla de carne. Voy a poner aquí una mesa de cautivadora y de hecho la voy a dejar ahí por si acaso. Aquí tenemos todas las pociones que vamos a utilizar y también traigo en el inventario un muñeco vudú del guía. Me tomo las pociones. Ahí están todas. Y va, primera vez que nos enfrentamos contra la mismísima muralla de carne. ¿Lo lograremos? ¿Saco invocaciones? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! No veo nada, pero ahí están mis invocaciones. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué no camino sobre... ¿Por qué no camino sobre la lava? Poción de flotación. Me tomo una. No sé si no se tomó. Ahí está. Ay, ¿por qué no caminaba sobre la lava? 1% vamos apenas. Vale, no voy a tratar de no alejarme mucho porque vi que acelera. Y como le estoy haciendo muy poco daño, ya se me acabó la maná. No le estoy haciendo nada de daño, ¿eh? Creo que necesito una mejor arma. ¿Maná? ¿Tomamos maná? ¿60? Digo 60, ¿eh? ¿80? Me curo de una vez. Aprovechamos. Las invocaciones no las veo, ¿eh? ¿Ustedes las ven? ¿Tomamos maná? Debí de haberme puesto una tecla rápida para la maná. Pero claramente no lo hice. De hecho, sí tengo tecla rápida, pero no vi cuál era. Ah, fuck. No estoy esquivando. A ver, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Esquiva. Maná, maná, maná. Vamos, vamos.
Las pociones de maná se me van a acabar, estoy 100% seguro. Vamos, vamos, esquivamos todos los rayos láseres. El bastón está haciendo bastante daño, ¿eh? 50%, llegamos al 50%. Au, va, maná, maná. Ay, 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 ay. Me acerco para que no se acelere. Ay, ay, ya tiene láseres rojos. Eso significa que me hace más daño. ¿Dónde están los minions? Me hace mucho daño, tengo la mitad de vida y él también. ¿En cuánto cura? 52 segundos, ¿ok? Voy a tratar de esquivar mejor. Qué bueno que tengo la bufanda, 33%. Esquivamos, poción de maná, esquivamos. Saco el slime, me quedo quieto por acá. No me debí de haber quedado quieto, da igual. Poción de maná, 20%. Esquivamos. Los rayos láseres van muy rápido. No, me dashé hacia enfrente, soy tontísimo. No, 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 me atoré. No, 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 no. Cura, ¿cuántos segundos? 13 segundos, me curo. Voy a tratar de esquivar ya. Da igual, da igual, da igual. No le voy a hacer daño. 6 segundos. Ok, me curo, me curo. Ay, 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 ay. Me curo, por favor. ¡Cúrate ya! ¡Curado! ¡4%! ¡3, 2, 1! ¡Muerta! ¡Woo! ¡Vamos! No me hicieron falta ni siquiera 2 intentos. Con uno tuvimos. Fin. Que nos soltó la muralla, nos soltó la bolsa, nos soltó los diamantes y un amuleto de la suerte. Mientras esté en tu inventario tendrás mejores chances de reforjas. Bueno, digo, no está de más, ¿no? Otra cosa muy pero muy importante que nos dio fue la llave corrupta. Que la llave corrupta nos va a servir bastante porque en esta zona, si recuerdan, está el cofre cerrado corrupto. Pero solamente lo vamos a poder abrir después de plantera, al menos de que lo hayan cambiado. Ha sido maldito por una poderosa criatura de la selva, claro. Claramente se refieren a plantera. Vamos a abrir bolsa del tesoro de la muralla. Ok, corazón de demonio, nos sirve muchísimo. Tenemos un accesorio extra aquí. Vamos a ponernos esto por lo mientras. No soltó el fusil de asalto, pero como no soy rango, lo podría llevar igual, ¿no? Digo, ¿qué pierdo? Nos soltó el gran martillo para poder ir a romper altares en la Crimson subterránea. Nos soltó emblema de rogue y emblema de hechicero. Yo quiero el emblema de invocador, así que voy a tener que matarlo detrás de cámara. ¿Y esto? ¡Ah! Es una invocación. ¡Uy! ¡Está muy épica! ¡Son aviones! ¡Está chulísima! ¡Son avioncitos! ¡Y mira cómo disparan! ¡Me la quedo! A ver, vamos a ir para despedir este capítulo. Vamos a ir a explorar un poquito la superficie. A ver, ¿dónde matamos a la muralla? ¡Ay, es que quité el rastro! Pero no usamos ni la mitad, ¿verdad? Creo que fue por acá. O sea, no usamos ni la mitad del mapa. La mitad está justo aquí. Vamos a la tundra. Ah, que de hecho ya se puede ver desde el minimapa dónde salió la bendición, ¿no? Mira, ah, no, ¿qué es esto? ¡Astralore! A ver. Sí, esto es bendición. Aquí salió la bendición del lado de la tundra. Golem de hielo. Aprovechamos, ¿no? Ya que estamos aquí. Si te das cuenta en el chat, te diría que apareció paladio y cobalto. No ha dicho eso porque no he roto altares. De hecho, vamos a ir a romper altares, ¿no? Me va a matar el golem. No, no me mata. ¿Qué me va a estar matando el golem? Ya se murió. Ay, por fin. Ok, estas son las esencias que me decían. Y aparte me sueltan una pluma de hielo para hacerme mis primeras alas. En el Calamity los altares no bendicen tu mundo con minerales, sino que se desbloquean al matar a bosses mecánicos. ¿En serio? Se me olvidó usar la rabia y la adrenalina. Pero la adrenalina definitivamente no la tuve. Y el limón con huevo sabe ricolino. ¿What the fuck es esto? Y no, el limón con huevo no sabe rico. ¿Qué es esto? Monolito astral. Ok, y esto es completamente nuevo. Ay, ¿qué es esto? Ah, no lo puedo picar. Es como un meteorito, ¿no esto? Ay, me hace daño. Sí, es como un meteorito, pero aún no lo puedo picar. A ver, vamos a ver qué pasa si rompemos un altar en el Calamity. No pasa nada, me dan almas de la noche. Entonces es cierto. Oh my gosh. Los nuevos minerales solamente salen al derrotar a los jefes mecánicos. Completamos nuestro objetivo de hoy. Ya entramos al modo difícil y terminamos la primera temporada de Doom Club en el Calamity. Y espero que te haya gustado. Comenta si ya quieres ver la segunda temporada, en donde estaremos viendo por primera vez las nuevas cosas que agrega el Calamity en el Hard Mode. Me despido y muchas, pero muchas gracias por ver. Hasta luego.